profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de
de tu venus, tan rico no. Nuevo de redención cantar.
estoy saliendo de mi mundo, mi visión se hace más clara. Miro hacia afuera de mi nido, veo que estás acercando a mí. Enfocado estás hacia mí, alzo mis ojos hacia ti. Desciendes con tus grandes alas y me enseñas a volar. Oh Señor, pues tu palabra me ha hecho ir.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio al nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para poder entender lo que vamos a lectar en esta tarde. Gracias, Padre Celestial, una vez más nos inclinamos ante ti, Señor, con mucha humildad, con mucho respeto, Señor, porque es tu palabra perfecta que tú nos mandaste, enviaste en este último tiempo, Señor. Tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y cómo estamos viviendo, oh Padre amado, encima de tantas situaciones que tiene el mundo? Oh Padre, es tu palabra, Señor. Gente que han captado tu mensaje de la hora, oh Padre. Apocalipsis 10:7, que estuvo en la escena, Señor, y el mundo no quiere conocer. Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste a tus siervos los profetas. Ese es el mensaje de nuestro tiempo. El mensaje de la hora, como en cada tiempo ha habido su tiempo y sazón, tú lo enviaste, oh Padre, pero en este último tiempo el mensaje glorioso que tú enviaste a través del séptimo ángel, oh Padre. Pero ahí no termina, Señor. Tenemos que cumplir la última promesa de Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones. Y reyes, Señor, muchas gracias por esa sabiduría, por ese entendimiento. Nos tomamos este tiempo tuyo, oh Padre, con la finalidad de darte una ofrenda para ti, oh Padre. Te lo rogamos que tú nos abras vuestra sabiduría, entendimiento, para poder entender lo que tú quieres decir en esta tarde a través de la lectura, a través de compañerismo con la lectura de tu glorioso mensaje, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tú unjas cada hermano o hermana que va a lecturar, Señor, que en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya iniciamos, titulado Hebreos, capítulo 6, parte 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. Voy a lecturar en los párrafos 7 al 16. Dice: el hermano Cox me acaba de decir que el equipo de sonido no estaba trabajando muy bien. Tal vez es debido al clima. Hay mucha humedad en las bocinas y no están muy buenas, que digamos. Así que eso pudiera ser la causa. Párrafo 8. Veo a una hermana que conozco sentada aquí, la hermana Argan Brinks. Quisiera, esto no está bien y apropiado para preguntar esto, pero ¿ha oído usted del hermano Argan Brinks desde que ha estado allá? Estoy muy interesado de saber de él tan pronto como podamos. Él está en Suiza y Alemania, en una reunión allá con el hermano Tommy Hitz y Paul Cain. Si usted llega a oír, hermana Ruth, déjeme saber de inmediato, tan pronto como usted pueda. Párrafo 9. Ahora, este pequeño tabernáculo no tiene membresía, pero tenemos compañerismo. No tenemos credo sino a Cristo, ninguna ley sino amor, ningún libro sino la Biblia. Ese es el único libro que conocemos y la única cosa que sabemos. Mientras la sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados, tenemos compañerismo uno con el otro. Todos. Párrafo 10. Yo me estaba fijando en esta mañana que algunos de ustedes pudieran haber oído al hermano orando, que era católico o que había sido católico, y tenemos todo tipo de diferente gente que viene aquí. Tuve el privilegio hace unos momentos de estrechar la mano de un hermano menonita, quien está sentado aquí, y de los menonitas, de los metodistas, de los bautistas y de los católicos, o de los que quieran venir, que vengan. Y tenemos compañerismo juntos alrededor de las bendiciones de la palabra de Dios. Sentados aquí presentes están testigos de Jehová y diferentes tipos de gente, tantos diferentes denominaciones. Párrafo 11. A mí me gusta, bueno, todavía me gusta, el oeste. Me gustan los caballos y el ganado. Yo creí en un rancho. Yo crecí en un rancho y me gusta. Y solíamos juntar el ganado. Y yo iba con ellos y teníamos una cerca de retención.
Yo no sé si ustedes, gente del este, saben lo que es una cerca de retención. Se usa para poner el ganado en el bosque. Ellos tienen una cerca para evitar que anden sin rumbo, lo que ellos llaman, para que regresen a los ranchos. Comen el pasto en donde ellos están cultivando, el pasto para el alimento de invierno. Y entonces arriba en la montaña ellos también tienen cercas de retención en donde se separan tantas hembras y machos y demás, que se llaman cercas de retención. Pero la cerca de retención principal está en donde el guardabosque se para cuando el ganado va pasando. Párrafo 12. Y bueno, y me senté por muchos días en mi silla y los miraba a medida que el ganado pasaba. Había diferentes clases de marcas que entraban. Ahí algunas llamadas de diamante y algunas de ellas llamadas la barra X y algunas, la nuestra era la trípode, algo como un emblema de explorador. La siguiente más abajo era una huella de guajolote en el caballo. Y tenían diferentes clases de marcas para conocer su ganado cuando ellos lo sacaban. Ahora, el guardabosques no estaba tan interesado en la marca que tenía, pero en lo que el guardabosques estaba interesado en mirar era una etiqueta en su oreja. Todo lo que entraba allí, no importaba qué marca era, tenía que ser ganado Hereford, pura sangre. No podía entrar allí en menos que fuera un Hereford. Tenía que ser ganado registrado o no podía pasar. Párrafo 13. Yo pienso, en ese día, cuando el Señor venga, Él no va a prestar ninguna atención a la marca que estamos usando, sino que si todos somos cristianos nacidos otra vez. Correcto, esa es la manada de Cristo. La prueba de sangre va a probar que todos somos cristianos y si vamos a ser de esa manera ya, más nos valdría ser de esa manera aquí. ¿No piensan ustedes así? Así que de esa manera que apreciamos todo el compañerismo de todas las diferentes iglesias. Párrafo 14. Muy bien, estamos estudiando en este bendito libro de Hebreos. Un hermano lo ha disfrutado tanto que se ha llevado las cintas y está haciendo un libro de las lecciones de esto. Ahora, vamos a entrar muy pronto al capítulo 11. Esperamos quedarnos el invierno en eso. En el capítulo 11, nos gustaría regresar por cada uno de estos caracteres, por todo el libro y unir toda la escritura. Yo iba a hacerlo, lo hago en una porción, en algunos de estos primeros capítulos para unir todo el libro. Porque ven ustedes, escritura debe probar escritura. Por lo tanto, si hay alguna contradicción pensando alguien que las escrituras se contradicen una con otra, eso es un error. No hay una escritura que contradiga una escritura. La contradicción está en donde tal vez ella contradice nuestra manera de mirarla, pero ella misma no se contradice. Yo he estado en el ministerio, yo llevo 26 años ahora, y nunca he encontrado en ninguna ocasión una cosa en la Biblia que contradiga algo de lo que está escrito en la Biblia. Y yo sé que no está allí. Párrafo 15. Y hoy estamos estudiando en uno de los capítulos más benditos de los Hebreos, el capítulo 7. Y si hay alguno que no tiene una Biblia y le gustaría seguirnos en las lecturas, estaríamos contentos de llevarle a usted una Biblia si solamente levanta su mano. Yo les diré a algunos de los ancianos, alguien venga aquí y coja algunas. Algunos están levantando sus manos allá atrás. Y gracias, hermano. Y si usted quiere una Biblia, solamente levante su mano y ellos se la llevarán a usted. Párrafo 16. Por último. Ahora, la única manera que una iglesia puede ser edificada, la única manera que un hombre puede tener fe, no es por su denominación, no es por su afiliación, sino porque su fe descansa, no sobre la teología de las ideas de un hombre, porque de todas maneras, como lo ponga, son de hombre, pero la única manera que la fe puede encontrar su lugar solemne de descanso es sobre la inmovible e incambiable palabra de Dios. Fe viene por el oír, oír la palabra. Así es como se obtiene. Y cuando la fe es oída y aceptada, se establece eternamente. Nada jamás puede alguna vez moverla. No importa qué venga o vaya, nada puede cambiar esa fe.
Piensa en eso. Usted está anclado y usted ya no cambia por tiempo y eternidad. Usted está anclado eternamente porque Dios por un sacrificio hizo perfectos eternamente a aquellos que son santificados o llamados. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Recordando, hemos iniciado con este compañerismo, con la lectura de este glorioso mensaje, Hebreos capítulo 6, parte 3. Mensaje o servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 17 al 21. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Hebreos, capítulo 6, número 3, párrafo 17. Dice: y fe tiene un gran lugar en el cristianismo, en la vida del creyente, que puede pararse a un lado de una tumba lodosa o sobre un ataúd en donde una preciosa bebé o una amada ha pasado de esta vida a la del más allá, y con una mirada firme de ojo de águila puede mirar a él quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y ellos olvidan las cosas que están en el pasado. Ellos siguen hacia la marca del supremo llamamiento. Yo estoy tan contento que Dios ha provisto eso y lo ha hecho un regalo gratuito para todos. Eso es lo que las iglesias deben de ser. Iglesias no significa denominaciones u organizaciones. Significan grupos de gente, de creyentes, quienes se han reunido bajo el compañerismo de la palabra. 18. Y en esta maravillosa enseñanza aquí de San Pablo, en lo ya dicho, en los capítulos primeros, él específicamente ha estado lidiando con la suprema deidad del Señor Jesús y quién era él. Cristo era Dios hecho así, para que el hombre pudiera sentirle a él y tocarlo a él y tener compañerismo con él. Cristo, el Señor Jesús, era el cuerpo en el que Dios habitaba. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Primera de Timoteo 3:16. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El gran Jehová descendió y se hizo tangible, viviendo en el cuerpo de su propio Hijo, declarando y reconciliando para sí mismo el mundo. A Dios no le, Cristo no era nada menos que Dios, y Dios no era nada menos que Cristo. Los dos juntos formaron la deidad de Dios corporalmente, hecho un poquito más bajo que los ángeles para que él pudiera sufrir. Los ángeles no podían sufrir. Jesús era el tabernáculo en el que Dios habitó. La Biblia dice en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles que tabernáculos y ofrendas, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me has preparado. Porque el Altísimo no habita en tabernáculos hechos con manos, sino un cuerpo me has preparado. ¿Qué tabernaculizando o habitando en un compañerismo con los hombres? 19. Si Dios permite, tan pronto como terminemos aquí en este capítulo o terminemos con este libro, queremos regresar a tomar el libro de Ruth y mostrar allí cómo Dios llegó a ser pariente con nosotros para reconciliar la persona de regreso a él por el compañerismo y llegando a ser uno de nosotros. El Redentor debe de ser pariente. Y de la única manera que Dios podía llegar a ser pariente de nosotros es llegando a ser uno de nosotros.
Así que él no podía llegar a ser un ángel y ser pariente del hombre. 20. Ayer por la tarde, cuando estaba platicando con el hijo angustiado de la madre que acaba de morir, mi amigo dijo: oh, hermano Bill, yo creo que ella es un ángel en esta noche. Yo dije: no, Ear, ella nunca será un ángel. Ella es una mujer en esta noche, como Dios la hizo a ella, y siempre será. Nunca será un ángel. Dios hizo ángeles. Él nunca hizo al hombre para que llegara a ser ángel. Él hizo ángeles e hizo al hombre. Así que el hombre no será un ángel y los ángeles nunca serán hombres. Dios los hizo diferentes. 21. Ahora bien, y en Cristo llegó a ser carne para redimir de ese gran más allá de donde el hombre había caído. Y esa inmortalidad tuvo que descender por el pecado. Dios descendió y tomó la forma o la figura de un hombre y llegó a ser pariente de nosotros para que él pudiera cargar nuestros pecados y nuestra muerte. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, Hebreos capítulo 6, parte 3. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Dice: ahora bien, y en Cristo llegó a ser carne para redimir de ese gran más allá de donde el hombre había caído, y esa inmortalidad tuvo que descender por el pecado. Dios descendió y tomó la forma o la figura de un hombre y llegó a ser pariente de nosotros para que él pudiera cargar nuestros pecados y nuestra muerte. Párrafo 22. Y en una de las ilustraciones que estábamos dando en las lecciones previas, solamente una basecita para que el recién llegado entienda. Dios, en su camino hacia el Calvario, mientras el aguijón de la muerte estaba sobre él y estaba zumbando alrededor de él y finalmente lo picó a él hasta que murió. Él murió y el sol rehusó brillar. Él murió y la luna y las estrellas rehusaron dar su luz. Él tenía que hacer eso para anclar el aguijón de la muerte. Si él hubiera sido una persona inmortal, si él hubiera estado en la teofanía o estado en el espíritu, la muerte no tiene control de eso. Tenía que llegar a ser carne para que él pudiera quitar el aguijón de la muerte. Pues cuando una abeja o un insecto que pica una vez que pica profundo, nunca picará otra vez. Él deja su aguijón en la carne. Y por eso es que Cristo, o Dios llegó a ser Cristo, moró en carne para que él pudiera anclar en su propia carne el aguijón de la muerte. Y cuando la muerte se apartó de él en la cruz, dejó su aguijón. Él no podía picar al creyente ya más. Ella pudiera zumbar, pudiera hacer un zumbido y una amenaza, pero ella no puede picar, no tiene aguijón. El gran San Pablo en su marcha de muerte clamó y dijo: ¡oh, muerte! ¿En dónde está tu aguijón y sepulcro? ¿En dónde está tu victoria? Pero damos gracias a Dios, quien nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ambas, muerte y sepultura, han perdido su poder. Párrafo 23. Ahora, entonces el domingo pasado tomamos dejando los principios de la doctrina de Cristo. En el capítulo 6 leemos esto. Veamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Y nos dimos cuenta que la gente hay hoy en muchas iglesias, al igual que el Tabernáculo Branham y otros diferentes, enfatizamos mucho el estudiar acerca de los principios de Cristo. Él era el hijo de Abraham. Él era el hijo de este, y regresando a las genealogías. Pero la Biblia dice: echemos en un lado estas cosas y vamos adelante a la perfección. Primero, usted tiene que saber la doctrina y luego usted tiene que saber todas estas cosas y luego pongámosla a un lado, dijo él, como la resurrección de los muertos, la imposición de manos, bautismos y todos esos artículos muertos de Dios, aunque ellos no tienen vida en ellos.
Pero la iglesia hoy día solo se va tras esas cosas. Oh, nosotros creemos en la deidad de Cristo. Sí, seguro. Nosotros creemos en el bautismo de agua. Sí, seguro. La imposición de manos. Pablo dijo, todas estas cosas haremos si Dios lo permite. Pero en medio de todo eso, pongámoslo a un lado ahora y vamos adelante a la perfección. Párrafo 24. Ahora bien, la iglesia no puede ser perfeccionada por medio de organización. Se aleja más de Dios todo el tiempo o nos alejamos más el uno del otro. Ponemos barreras, nos separamos nosotros mismos, aparentemente no teniendo la fe. Pero entonces cuando dejamos esos principios de doctrina, si seguimos adelante a la perfección, entonces esas cositas nos llegan a ser muy útiles. Entramos en una relación y nos damos cuenta de que la única manera que podemos ser perfectos es estar en Cristo. Y nos damos cuenta entonces por las enseñanzas de la Biblia de cómo entramos en Cristo, no por el bautismo de agua, no por la imposición de manos, no por la enseñanza, pero por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser perfeccionados por medio de su sufrimiento. Entonces miramos diferente, pensamos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente. No porque es un deber o porque pertenecemos a la iglesia, sino debido al amor que Dios ha derramado ampliamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos hace conciudadanos del reino de Dios. Entonces no hay denominación o barreras en eso. Todos somos un gran cuerpo. Párrafo 25. Ahora, estamos listos para entrar en la lección de la mañana en unos cuantos momentos. Una cosa más me gustaría decir aquí, y es que Pablo está hablando en el libro 7 o el capítulo 6. Nos damos cuenta aquí que somos hechos perfectos en Cristo. Luego, en el versículo 13 del capítulo 6, solamente una pequeña base. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo porque él no podía jurar por ninguno más grande. Ahora, queremos retroceder. Vayamos a Gálatas solo por unos momentos. Abran en el libro de Gálatas y vayan a Gálatas 3:16 y leeremos aquí solo por un momento por lo que él juró. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora bien, si ustedes se fijan leyendo eso atentamente, ahora mientras leen a Abraham y a su simiente, singular, fueron las promesas, plural, hechas. Párrafo 26. Abraham y a su simiente. Ahora, la simiente de Abraham era una, la cual era Cristo, en prefigura Isaac. Pero Abraham tuvo muchos hijos. Él tuvo uno antes que él tuviera a Isaac, el cual estaba mostrando la falla de la incredulidad de Sara, quien quiso que Ana trajera el hijo, pensando que ella estaba muy vieja, y que Dios lo pasaría por alto y lo haría de alguna otra manera diferente de la manera que él lo había prometido hacer. Pero Dios cumple su promesa, no importa cuán razonable parezca verse, Dios está obligado a su promesa. Y Sara pensó que tal vez ella pudiera permitir a Ana, o Agar, quise decir, su criada para que diera a luz al bebé por medio de Abraham, y ella lo tomaría. Y ese llegó a ser Ismael, el cual fue un aguijón en la carne desde entonces hasta ahora. Todavía es un aguijón en la carne, porque de allí provienen los árabes y ellos siempre han sido de esa manera. Ahora bien, cada vez que usted no cree la palabra pura de Dios y adopta alguna otra manera, será un aguijón en su carne de allí en adelante. Usted tome simplemente lo que Dios dijo. Si Él lo dijo, eso es justamente lo que Él quiere decir. ¡Oh, bendito sea su nombre! Solamente tome su palabra. No importa que trate de ignorarlo diciendo, bueno, realmente no quiso decir eso. Quiere decir justamente lo que dice cuando Dios hace una promesa. Párrafo 27.
Ahora, si ponemos mucha atención, a Abraham y a su simiente fueron las promesas. Una era la simiente singular y la otra era promesas. Hay más que una promesa y más que una persona que está incluida en la simiente de Abraham. Ven, hay una simiente, pero mucha gente de esta simiente, ven. Ellas no eran solamente para Abraham o solamente para Isaac, sino fueron para toda la simiente de Abraham. Las promesas fueron hechas a cada simiente individual de esa simiente. ¿Lo captaron ustedes? Por lo tanto, nosotros estando muertos en Cristo, de acuerdo a las Escrituras, participamos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. No por unirnos a la iglesia o formando artículos muertos o demás, pero por haber nacido del Espíritu de Cristo, nosotros somos simiente de Abraham y coherederos con él en el reino. Párrafo 28. Entonces vamos a continuar leyendo solamente un poquito más adelante. Dios haciendo un pacto. Ahora, el versículo 17 del capítulo 6, por la cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¡Oh, descansemos ahora por unos momentos! Queriendo Dios, no que él tenía que hacerlo, pero para hacer esto una cosa segura. Ahora, ya nos hemos dado cuenta que Dios llegó a ser carne, habitó entre nosotros. ¿Cómo es que él mismo se manifestó al mundo? Cuando encontró a la mujer en adulterio, él dijo, yo no te condeno, ve y no peques más. Cuando él encontró al enfermo, él actuó exactamente de la manera que él tendría que actuar, porque él era Dios y él sanó a los enfermos, él resucitó a los muertos, él perdonó los pecados, no importó cuántos y lo que eran y cuánto habían recaído. Él los perdonó de todas maneras, si ellos estaban dispuestos a venir a pedir. Párrafo 29. Ahora fíjense, si Dios actuó una vez en una cierta circunstancia y si esa misma circunstancia se levanta otra vez, Él tiene que actuar la segunda vez como Él lo hizo la primera vez o Él es injusto. ¿Ven? No importa cuán metido está usted en pecado, cuán bajo usted pueda llegar a ser. Él tiene que actuar con usted como él lo hizo con esa mujer caída, o él actuó mal en aquel entonces. La conducta de Dios es en su persona, y lo que él es en su conducta declara su persona. Y esa es de la manera que usted es, en el comportamiento de su vida, dice lo que usted es. Como tuvimos y estudiamos. Una lección o dos atrás, el pueblo metodista quiso declarar, cuando usted gritó, usted lo recibió. Los pentecostales dicen, cuando usted habló en lenguas, usted lo recibió. El temblador dijo, cuando usted tembló, usted lo recibió. Los tembladores de Pensilvania. Y nos dimos cuenta que todos ellos estaban mal. Su vida lo declara. Su persona declara lo que es usted. Un hombre es conocido por sus obras y lo que es su vida es. Usted ha escuchado el refrán antiguo, tu vida habla tan fuerte que ya no puedo oír tus palabras. Así que lo que usted es, la vida que usted vive muestra qué clase de espíritu está en usted. Párrafo 30. Y entonces usted pudiera personificar la cosa errónea. O personificar la cosa correcta, quise decir, usted pudiera personificar a un cristiano, pero con el transcurso del tiempo vendrá una ocasión cuando la presión será puesta, entonces se mostrará lo que usted es. En una cadena, lo más fuerte está en su eslabón más débil. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, fue puesto en prueba, mostró lo que Él era. Seguro, cuando usted es puesto en prueba, eso probará lo que usted es. Su vida siempre refleja lo que está dentro de usted en el transcurso del tiempo. Pero esté usted seguro que sus pecados no lo descubran. Y eso es lo que tratamos de decir. Párrafo 31. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye, no el que tiembla, no el que habla, no el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio, pero ha pasado de muerte a vida. Es su fe
Y su fe confesada por sus labios se manifiesta a la gente que puede oír, pero su vida está abierta delante de todos. Así que no importa cuánto usted trate de actuar esto y hacer esto, nunca obrará. Tiene que estar en usted. Esa es la verdadera sustancia de toda la historia. Su fe personal en el Cristo resucitado como su Salvador, que Él está a la diestra de Dios actuando en su lugar en esta mañana, mientras usted está actuando en su lugar aquí abajo como un testigo. Un testigo es para actuar en lugar de alguien, pararse por usted como un testigo. Y a medida que su vida se refleja aquí, lo que su testimonio es en Cristo se refleja allá y se refleja aquí. Y Él está allá arriba, como lo que Él es para usted, se refleja allá y aquí. Así que usted es, por su fe, usted es salvo, y eso solamente. Así que sensaciones, emociones, sentimientos, nada de eso tiene cabida en ello, en lo absoluto. Párrafo 32. Ahora bien, yo no, ahora bien, no piensen mal al pensar que yo no creo en estas emociones, seguramente, pero en lo que estamos ahora es tratando de hacerles ver a esta gente de este día que no son emociones. El diablo ha tomado estas cosas y se fue desenfrenadamente con el pueblo, dejándolos basar su destinación eterna sobre una emoción. Gritando, hablando en lenguas, yendo a la iglesia cada domingo, actuando como un cristiano, eso no tendrá ningún valor en aquel día, a menos que un hombre sea nacido otra vez. Y su vida refleja lo que ustedes son en su interior, ven, no son sus emociones. Usted pudiera tener sangre en sus manos, usted pudiera hablar en lenguas, usted pudiera sanar a los enfermos, usted pudiera mover montañas con su fe, y todavía usted no es nada. Primera de Corintios 13, ven. Tiene que ser algo que ha sucedido por un nacimiento, el cual viene de Dios. Y Dios trae el nuevo nacimiento en usted y le da parte de él mismo. Entonces esas cosas están ahí. Usted es una nueva creación. Yo les doy a ellos vida eterna. Párrafo 33. Repasamos la palabra eterno. Para siempre es un espacio de tiempo. Eternidad es para siempre y para siempre, pero solamente hay una eternidad. Y nos dimos cuenta que usted recibe vida eterna. Y la palabra en griego es Zoe, lo cual significa la vida de Dios. Y usted recibe parte de la vida de Dios, lo cual lo hace a usted un hijo espiritual de Dios. Y usted es tan eterno como Dios es eterno. Usted no tiene fin, no tiene un lugar para parar, porque usted no tuvo un lugar para empezar. Todo lo que tiene un principio tiene un fin, y lo que no tiene un principio no tiene fin. Párrafo 34. ¿Cómo amamos esa palabra preciosa? ¿Cómo el cristiano debería estar establecido en la fe que una vez fue dada a los santos y no ser llevado de aquí para allá, de lugar a lugar y uniéndose a diferentes iglesias? Cualquier iglesia a la que usted quiera pertenecer está bien mientras usted sea un cristiano, pero primero póngalo primero, lo cual es ese nacimiento que lo hace a usted pariente con Dios, así como Dios llegó a ser pariente con usted. Él llegó a ser pariente para que él pudiera resucitarlo. Antes que él pueda resucitarlo, él tiene que darle vida eterna. Entonces Dios tuvo que llegar a ser pariente para tomar la muerte y resucitarla a usted. Entonces usted tiene que llegar a ser pariente con él para entrar en la resurrección. ¿Ven? ¿Usted es lo que es? Es simplemente un intercambio. Dios llegó a ser usted para que usted pudiera llegar a ser Dios. Ven, Dios llegó a ser parte de usted, carne, para que usted pudiera, por su gracia, llegar a ser parte de Él. Eso es todo para tener vida eterna. Párrafo 35, por último. Un cuadro hermoso y, oh, lo amamos bien, Dios, queriendo mostrar más abundantemente. No tenía que, pero Él estaba dispuesto. Yo estoy tan contento por eso. Ustedes no. Que nuestro Dios esté dispuesto. Miren, ¿qué si Él que es? Él, ¿qué si Él no tuviera paciencia? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, fe, paz, paciencia. Eso es una parte de Dios que está en usted. Y puede tolerancia. Y puede tolerancia soportarlo a las cargas del uno al otro, perdonándonos el uno al otro como Dios por causa de Cristo lo perdonó a usted.
El Espíritu de Dios en usted lo hace de esa manera. Y entonces cuando Dios estaba aquí en la tierra y llegó a ser usted, llegó a ser pecado, Él tomó su pecado, lo llevó por usted y pagó su deuda por él. Dios es paciente, soportando nuestras cargas. Amén, mis amados hermanos. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Hebreos capítulo 6, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 36 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Hebreos capítulo 6, número 3, párrafo 36. Y entonces, Él es un Dios bueno. Si ustedes quieren ciertas cosas a su manera, ustedes saben que Dios es lo suficientemente bueno para hacer eso. A Él le gusta hacerlos felices. Él quiere que Él es amor. Y su gran amor lo constriñe a Él aún bajarse algunas veces para dejarlos obtener las cosas que ustedes quieren. Miren a Tomás después de la resurrección. Tomás no creía. Él tiene muchos hijos hoy día. Pero Tomás dijo, no, no, yo tengo que tener algo de evidencia. Yo tengo que poner mis manos en su costado y en su mis dedos aquí en sus manos antes que yo lo crea. A mí no me interesa lo que ustedes digan, ¿ven? Él estaba completamente fuera del orden de la escritura en esos momentos. Usted debe de creerlo. Así que él dijo, yo tengo que tener alguna clase de evidencia para probarlo. Y Jesús apareció. Él es bueno. Ven, Tomás, ven, Tomás, si eso es lo que tú quieres, bueno, aquí está, tú puedes tenerla. Esa es de la manera que somos. Decimos, Señor, tengo que hablar en lenguas, yo tengo que gritar, yo tengo, hazlo, te lo concederé. Él es bueno. Así que él metió sus manos en su costado. Entonces él dijo, oh, es mi Señor y mi Dios. Él dijo, muy bien, Tomás, tú crees porque lo has visto, pero cuánto más grande es la recompensa de aquellos quienes no tienen ninguna evidencia y todavía lo creen. Allí lo tienen ustedes. Allí es a donde debemos de llegar. ¿Cuánto más grande es la recompensa de aquellos quienes no han visto nada, pero todavía lo creen? Es por un acto de fe que lo aceptamos. 37. Ahora bien, yo creo que las señales siguen a los creyentes, pero pongámonos las primeras cosas primero. Pongamos las primeras cosas primero. Usted puede tener las señales sin esto. Pablo dijo que usted podía. Él dijo, aunque hablase en lenguas de hombres y ángeles, yo no soy nada. Aunque moviese montañas por mi fe, yo no soy nada. Yo pudiera entender la Biblia en tal manera que pudiera saber todos los misterios de Dios. Yo no soy nada, ¿ven? Esos son dones del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, paciencia. Ese es el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios resucita en los postreros días por medio de ese Espíritu. 38. Ahora, no queriendo. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Nosotros, estando muertos en Cristo, participamos de la simiente de Abraham y somos herederos. Oh, ¿penetró eso? Nosotros somos herederos del reino de Dios por medio de una promesa jurada. Dios no tenía que jurar. Su palabra es perfecta, pero él juró también por sí mismo.
porque no hay otro más grande. Mientras seguimos leyendo, solo por un momento escuche la inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento. 39. La inmutabilidad, lo incambiable. Dios no puede cambiar. Él tiene que permanecer el mismo. Y si Dios sanó a una persona enferma, Él nunca puede cambiar su actitud. Si Dios perdona a un pecador, a una prostituta, Él nunca puede cambiar su actitud. La inmutabilidad, lo incambiable de la palabra de Dios. Dios dijo en un lugar, yo soy el Señor quien sana todas tus enfermedades. Él tiene que quedarse con ella, porque Él es infinito. Él sabe el fin desde el principio. Ahora bien, yo puedo decir, yo haré esto. Y la Biblia dice que debemos de decir, si el Señor lo permite, porque yo soy un mortal. Yo no sé. Algunas veces yo tengo que retractarme de lo que dije, pero Dios no puede retractarse de lo que dijo. Él es Dios. Y Él solamente pidió una cosa. Si tú puedes creer, oh hermano, si tú puedes creer, todas las cosas son posibles. Si tú puedes creer, eso es todo lo que usted, si puedes, allí está la pregunta. Pero no que haya pregunta en la palabra de Dios, pues debido a su inmutabilidad, Él no puede cambiar. ¡Cuán hermoso! 40. Ahora escuchen mientras continuamos leyendo. Por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Imposible, imposibilidad e inmutabilidad. Es prácticamente la misma palabra. No puede cambiar, no puede moverse. Tiene que permanecer lo mismo por la eternidad. No puede ser cambiado. La inmutabilidad y la imposibilidad. Y por dos, para que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta. ¿Tenemos nosotros dos cosas? Sí. Primero, su palabra dijo que Él lo haría. La segunda, fue su pacto jurado sobre ello que Él lo haría. Oh, hermano, ¿qué tipo de gente deberíamos de ser? ¿Por qué somos llevados de aquí a allá, tomando las cosas del mundo y actuando lo mismo que este modelo de cristiandad modernizado de 1957? Nosotros queremos ser el tipo chapado a la antigua, que toma a Dios en su palabra y llama a esas cosas que no son como si fuesen. Si Dios lo dijo así, queda establecido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Hebreos, capítulo 6, parte 3. Mensaje predicado a Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 15 de septiembre del año 1957. Continuamos, párrafo 41 al 50. Dice, Abraham, a quien la promesa fue dada, a él y a su simiente, él llamó las cosas que no son como si fuesen, porque era la promesa de Dios. Sabiendo que Dios no podía mentir, él le prometió eso a él y él lo creyó. Y a medida que los años pasaron y la promesa pareciera alejarse más al ojo natural, llegó a estar más cerca de Abraham. En lugar de ser débil y decir, bueno, tal vez no hay tal cosa como sanidad divina, tal vez yo mal entendí, tal vez no hay tal cosa, tal vez yo he estado mal en todas mis concepciones. Eso entonces muestra una cosa, que usted no ha nacido otra vez. Párrafo 42. Porque es, la repasamos el domingo pasado, solamente un poquito más atrás en el capítulo, porque es imposible que un hombre que una vez que gustó del don celestial y cosas y recayó, sea otra vez renovado para arrepentimiento. Absolutamente, totalmente imposible. Porque él, que es nacido de Dios, no comete y no puede cometer pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar. La simiente de Dios es la palabra de Dios. Fe viene por el oír la palabra. El sacrificio fue hecho, todo está terminado.
Ahora, si usted hace mal, Dios lo hará pagar a usted por ello. Pero si usted lo hace, usted hace mal, usted no lo hace voluntariamente. Capítulo 10, versículo 47, creo que es, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pero después de que usted ha nacido otra vez, usted tiene la verdad, no el conocimiento de ella, sino que usted ha aceptado la verdad y ha llegado a ser una realidad. Y usted es un hijo de Dios por tiempo y eternidad. Dios juró que él lo haría. Jesús dijo, aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el postrero día. Nunca vendrá a juicio. Ha pasado de muerte a vida. Ahora, con un juramento como ese, Dios queriendo que lo recibamos. Párrafo 43. Ahora, miren lo que él dice aquí, Pablo hablándole a la iglesia. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. No, bueno, si los bautistas no me tratan bien, me iré con los metodistas, ¿ven? Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Muy bien, leamos lo último. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, la esperanza, el juramento de Dios. Tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hablemos solo por un momento del velo. No lo captamos muy bien el domingo pasado por la noche. Párrafo 44. Dentro del velo, el velo es la carne. El velo es lo que nos impide ver a Dios cara a cara a esta iglesia. El velo es lo que nos impide ver a los ángeles en sus posiciones en esta mañana, parados a un lado de los asientos. El velo es lo que nos impide verlo a Él. Nosotros estamos escondidos detrás del velo, y ese velo es la carne. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Nosotros estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Yo no os dejaré ni os desampararé. Yo estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin, pero el velo es la carne. Eso es lo que nos impide entrar en su presencia. Pero a través del alma, el espíritu, por nuestra fe sabemos que Él nos está observando. Él está parado a un lado de nosotros. Él está aquí ahora. Amén. Párrafo 45. Allá en Dotán, una mañana, un profeta anciano estaba acercado por un ejército y él, su siervo, fue y le dijo, oh, padre, todo el país está cercado por los extranjeros. Y Eliseo se levantó y dijo, ah, hijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, él parpadeó sus ojos y miró alrededor. Él no podía ver nada. Él dijo, Dios, te pido que le abra sus ojos, quítale el velo. Y cuando el velo cayó de sus ojos alrededor de ese profeta anciano, había carros de fuego. Las montañas estaban en fuego con ángeles y carros. Así lo tienen ustedes. O entonces Jesse pudo decir, ahora yo entiendo. Ven, el velo se le había caído. Allí es en donde está el impedimento. Párrafo 46. Aquí está. Agárrense fuerte. El velo es lo que nos impide vivir de la manera que deberíamos. El velo es lo que nos impide hacer las cosas que realmente queremos hacer. Y Dios llegó a velarse en carne y el velo fue partido en dos. Y Dios llegó a ser Dios otra vez. Y Él levantó el velo en el que Él mismo se escondió. Esa es la resurrección del Señor Jesús, probándonos a nosotros que en este velo en el que ahora estamos escondidos. Por fe lo creemos y lo aceptamos. Y cuando este velo sea partido en dos, yo entraré en su presencia con esta seguranza, sabiendo que yo la conozco en el poder de su resurrección. Y a la venida del Señor Jesús, este velo será levantado otra vez en una manera perfeccionada. Así que yo caminaré y hablaré con Él como mi Salvador y mi Dios cuando Él tome el trono de David y viviremos eternamente en este velo después que haya sido perfeccionado. Pero este velo tiene pecado dentro de él. Era, no importa cómo, nunca piense de ese cuerpo glorificado en esta tierra. Tiene que morir igual que su alma tiene que morir para nacer otra vez. Párrafo 47. En la perfección.
No comiendo carne y haciendo esto y perfeccionando el cuerpo, usted nunca lo logrará. Y usted tiene que dejar esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto. Eso es la ley, eso es legalismo. Nosotros no creemos en las formas legales de salvación. Creemos que por gracia somos salvos y eso no es de usted. Usted no tiene nada que ver con ello. Es la elección de Dios que lo hace. Nadie puede venir a mí a menos que mi Padre lo traiga. Correcto. Y él, todo lo que Jesús vino a hacer fue tomar a estos que el Padre conocía de antemano y los predestinó desde antes de la fundación del mundo para llegar a ser hijos e hijos de Dios. Amén. No del que corre o del que quiere, más del que Dios tiene misericordia. Es Dios el que lo hace. Usted no puede alardear en lo absoluto. No hay ninguna cosa que usted hizo. Dios por gracia lo salvó. No usted, usted mismo. Si usted lo hace, usted tiene algo de qué alardear. Pero usted no tiene nada de qué alardear. Toda alabanza va a Él. Es Él. Entonces Él le ha dado a usted esta fortísima esperanza. Hizo un juramento, la imposibilidad de que sus hijos nunca se perderán. Párrafo 48. Ahora bien, ellos reciben azotes por hacer mal. Usted cosecha lo que siembra. Usted recibe eso. No piense ahorita que usted puede salir afuera y pecar y no pasarle nada. Si usted lo hace y tiene esa actitud, eso muestra que usted nunca ha nacido otra vez. ¿Lo captó? Si usted todavía tiene el deseo en usted de hacer el mal, entonces usted todavía está errado. Ven, porque Él ha perfeccionado para siempre a aquellos que, y esas bestias bajo el Antiguo Testamento, bajo los días de la ley, ofrecidas anualmente, continuamente, nunca podían quitar el pecado. Pero cuando nosotros ponemos nuestras manos sobre su cabeza y confesamos nuestros pecados y somos nacidos otra vez del Espíritu de Dios, nos tenemos más deseo de pecar. El pecado ha pasado de usted, eso es por tiempo y eternidad. Párrafo 49. Usted hará errores, usted se caerá, usted hará mal voluntariamente, usted saldrá algunas veces y hará cosas. Eso no tiene que decir que usted está perdido. Eso quiere decir que usted va a recibir corrección. Mi hijito, muchas veces mis hijos harán cosas, los suyos también, que usted, ellos saben que es en contra de sus normas. Y ellos saben qué esperar cuando las hacen. Ellos van a recibir unos azotes por ello, algunas veces unos muy buenos, pero todavía es su hijo, seguramente que sí. Es imposible que ese hombre se pierda otra vez, una vez que ha nacido de vida eterna. Dios no es un dador indio. Aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, pero ha pasado de muerte a vida y yo lo resucitaré en los postreros días. Esa es la promesa de Dios. Párrafo 50. Ahora bien, si usted continúa y dice, oh, bueno, entonces yo puedo hacer, yo siempre hago lo que yo quiero hacer, pero si usted es un cristiano, usted no quiere hacer las cosas que son malas, porque la mera vida en usted, la mera fundación, si usted quiere hacer el mal, eso muestra que la cosa mala está aquí adentro. ¿Cómo puede agua amarga y dulce salir de la misma fuente? Así que usted ha estado todo enredado en alguna clase de emoción o alguna otra cosa fabulosa, sensación, olvídela. Vaya de regreso al altar y diga, Dios, quita mi vida antigua pecaminosa y ponme en tal condición que todo mi deseo, el que es nacido de Dios, no comete pecado. Correcto, él no tiene deseo de hacerlo. Párrafo 51. Seguramente que el diablo lo atrapará aquí y allá, pero no voluntariamente. La Biblia lo dice así, ven, el diablo lo atrapará a él de vez en cuando. Seguro que sí. Él trató de poner una trampa a nuestro Señor Jesús. Él lo hizo con Moisés y lo atrapó. Él lo hizo con Pedro y lo atrapó. Él lo hizo con muchos. Pero Pedro aún lo negó. Pero después él fue y lloró amargamente. Había algo dentro de él. Párrafo 52. Cuando se dejó salir a la paloma del arca, el cuervo salió. Él graznó alrededor. Él estaba dentro del arca, claro.
Pero cuando él salió, su naturaleza era diferente. Él podía comer todos los cadáveres que él quería y estar satisfecho, porque él era un cuervo para empezar. Él era uno que se alimentaba de carroña. No tenía nada bueno. Él era un hipócrita y se sentaba en la percha con la palanca tan grande como lo era la paloma. Él podía volar a donde quiera que la paloma podía volar. Pero él podía comer comida buena al igual que la paloma comía. Y luego él podía comer comida podrida, lo cual la paloma no podía comer. Pues la paloma es una mezcla diferente. Ella es de una hechura diferente. Ella es una paloma y la paloma no puede digerir comida podrida porque no tiene hiel. Párrafo 53. Y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios llega a ser una paloma de Dios. Su naturaleza, sus cambios, su hechura. Sí, Señor, usted ponga el espíritu de la paloma en el cuervo y él nunca se sentará en un cadáver. Si él se posara por error, él con toda seguridad se aparatará rápidamente. Él no pudiera soportarlo. Y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios no lo tolerará. Él pudiera entrar en una cantina alguna vez, pero él se saldría de allí rápidamente. Una mujer pudiera encantarlo, hacerlo voltear, pero él voltearía su cabeza otra vez. Él se apartaría de allí rápidamente porque él es una paloma. Correcto, usted no lo va a engañar porque él sabe eso. Mis ovejas conocen mi voz y a un extraño no seguirán. Él es una paloma para empezar. Eso es acerca de lo que yo estoy hablando. La cosa verdadera se ancla allí adentro. Párrafo 54. Fíjense bien ahora, Dios juró, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta de dentro del velo. El velo. Dios descendió velado en carne para hacer ¿qué? Para mostrarse él mismo. Él tenía que esconderse porque no podíamos verlo. Y él se escondió detrás del velo. ¿Y el velo era quién? Jesús. No soy yo el que hace las obras, sino mi Padre, dijo Jesús. Mi Padre que mora en mí, yo obro y el Padre obra y yo obro hasta ahora. Aquí está él como el velado, caminando en la carne. Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. Aquí está él caminando. Párrafo 55. Ahora bien, él descendió e hizo una santificación, o una provisión, o una propiciación, y que por medio de su muerte ofrecida pagó el precio del pecado para que él pudiera regresar y morar en nosotros. Entonces la fe que tenemos es una fe velada o una persona velada. Por lo tanto, no miramos a las cosas que vemos en este velo. El velo tiene educación y hace cosas y habla cosas. Es una cosa científica, pero el espíritu del Dios viviente que mora aquí adentro llama a esas cosas que no son como si fuesen. Si Dios lo dijo así, allí está su velo. Nosotros estamos dentro del velo. Ahora, algún día él resucitará este velo, no nacido de una mujer por el deseo sexual de un hombre y una mujer, pero por la voluntad de Dios, él hablará y vendrá a suceder. Entonces tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Estaremos velados para que podamos hablar con uno con el otro, estrechar las manos uno con el otro. 56. Ahora bien, cuando nos vamos de aquí hay un tabernáculo, una teofanía, exactamente cual a la imagen de un hombre que no come, no bebe, no duerme, está despierta eternamente. Allí es a donde nosotros vamos. Pero ellos están esperando bajo el altar, clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para regresar, porque quieren estrechar manos los unos con los otros. Ellos quieren asentarse y comer y hablar los unos con los otros. Ellos son humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios hizo al hombre a su propia imagen en el principio, Él lo hizo así. Él tenía compañerismo uno con el otro porque nos conocemos uno al otro. Nos gustaban las cosas de Dios, nos hizo porque fuimos hechos así. Y en su gran venida, aquellos quienes estén listos serán así eternamente. No pararemos inmortales, nos pararemos inmortales a su semejanza. Oh, bendito sea su nombre de Cristo.
Párrafo 57. Y ahora, nosotros tenemos las arras de nuestra salvación al aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, como nuestro Sanador. Todas estas otras remuneraciones son los intereses que se pagaron en la póliza de la aseguradora. Amén. Ustedes saben lo que es una póliza de una aseguradora. Usted puede sacar interés sobre ello hasta que el valor real venga. Seguramente que sí, usted puede sacar intereses y estamos sacando intereses ahora. Únicamente la cosa es que tan pronto que sacamos intereses, la remuneración sube otra vez. Párrafo 58. Un agente de una aseguradora en una ocasión me dijo: Billy, me gustaría venderte un seguro. Yo dije: yo tengo. Mi esposa me miró. Ahora, nada en contra de las aseguradoras, pero algunas personas están mal aseguradas, así que ellos voltearon. Él dijo: mi esposa me miró con extrañeza. ¿Tiene seguro? Y yo dije: claro que sí. Bueno, ella no sabía nada al respecto. Él dijo: bueno, Billy, ¿qué clase de seguro tienes? Yo dije: ¿qué aseguranza mía es Jesús? Y Él me ha dado su gloria a gozar. Soy heredero junto con Él, lavado en su sangre, nacido otra vez. Dijo: eso está muy bien, Billy, dijo él, pero eso te meterá aquí en el cementerio. Y yo dije: pero me sacará. Esa es la cosa principal. Yo no estoy preocupado de llegar allí. Yo estoy preocupado de cómo salir. Párrafo 59. Y desde que yo tengo la seguridad por el juramento de Dios de la eternidad, de que me levantará otra vez a la semejanza de su Hijo en el día postrero, yo caminaré confiadamente y tengo una consolación y una ancla en el alma, que mientras yo estoy en este velo, hay algo invisible que me ancló allá en la roca de la eternidad. Cuando las aguas se levanten y golpeen con grande ruido, no importa, muerte, peligros o nada nos separará del amor de Dios. Mi ancla se sostiene dentro del velo. Que las aguas se levanten, que se estrellen, que vengan infieles. El creyente nacido otra vez tiene una ancla. Usted no puede ver a través de este velo todavía, pero yo sé que mi ancla se sostiene allá en la roca de la eternidad, quien juró una promesa que él me levantará en el día postrero. Párrafo 60. Con razón usted puede mirar a la muerte en la cara y decir: ¿en dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿en dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, donde el precursor, oh hermano, nunca vamos a llegar a la lección, tuvimos un precursor para nosotros. Un precursor. ¿Se fijaron ustedes alguna vez que en los días del antaño oeste, muchas veces subiendo y cruzando los senderos antiguos, un precursor, un explorador? Cuando en el vagón del tren estaban pereciendo por agua, el explorador corría adelante y él, viendo las tribus de indios, él los pasaba y él veía en dónde había una fuente de agua. Él regresaba rápidamente para decirle al patrón del vagón del tren: apresuren los caballos, todos cobren buen ánimo, pues pasando la montaña hay una gran fuente de agua. Él es un precursor. Párrafo 61. Aquí el precursor. El hombre una vez fue sujetado a la fuerza por el diablo, bajo fuego consecutivo, pero alguien tomó el nido de la ametralladora. Ese fue Jesús. El precursor ha ido delante de nosotros y Satanás, parado allí con una ametralladora, nos sujetó a la fuerza, siempre en esclavitud y temerosos de la muerte. Él estaba cuidando esa fuente. Seguro que sí. A él se le dio la comisión porque habíamos pecado y habíamos sido apartados de él, pero el precursor, Cristo, entró y tomó el nido. ¿Han ustedes oído esa antigua alabanza? Mantén el fuerte porque yo vengo. Mantén el fuerte, nada temámoslo, tomémoslo. No queremos mantenerlo más tiempo. Cristo tomó el fuerte. Aleluya. La puerta está abierta. Hay una fuente abierta en la casa de Dios, en la ciudad de David, para la limpieza del impuro. Nuestro precursor ha entrado por nosotros. 62 del párrafo. El precursor.
Él nos dice que hay un lugar más allá, allá en donde uno nunca se envejece, en donde no habrá arrugas, en donde usted no tendrá que usar Max Factor para que usted se mire mejor para su esposo. El precursor no ha sido, no, el precursor ha ido adelante. No es un lugar en donde no se envejece y se cansa y está tembloroso. Es un lugar en donde usted nunca se enfermará, en donde el bebé nunca tendrá un cólico, en donde uno nunca perderá un falso o un diente para ponerse un falso. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito sea su nombre! Él entró y lo inmortal separará a su semejanza algún día ya, opacando a las estrellas y al sol. Seguramente que sí, el precursor ha entrado por nosotros. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Párrafo 63. Este gran precursor ha ido delante de nosotros, abriendo un camino. Él vino de un espíritu, la gran fuente del arco iris de Dios, quien no tenía principio o fin. Él era el Dios eterno. Este rayo de luz salió, era un rayo de amor. Ese es el principal, el rojo, el siguiente color que sigue, el cual era azul. Azul, la verdad. El siguiente, el que seguía después de esa, eran otros colores de los siete colores perfectos, los cuales eran los siete espíritus de Dios, que salieron de esa fuente, de esa gran fuente y ese gran diamante del que Jesús habló, ese gran diamante que fue cortado para reflejar estos colores. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para que Él pudiera reflejar su bondad y misericordia entre nosotros por medio de dones y señales y maravillas. Todo ese gran arco iris llegó a ser una teofanía de hecho a la imagen como hombre. Él todavía no era un hombre, él no tenía carne todavía, él era una teofanía. Párrafo 64. Moisés dijo: Me gustaría verte. Dios lo escondió en la roca, y cuando él pasó, volteó su espalda. Moisés dijo que se miraba como la espalda de un hombre. Entonces, ¿qué aconteció después? Un día allá, cuando Abraham estaba sentado en su tienda, entraremos en eso en esta noche, cuando Abraham estaba sentado en su tienda, Dios vino a él en un cuerpo de carne. Bueno, usted dice, hermano Branham, él era. Lo encontraremos aquí encontrándose con Abraham antes de eso, en el orden de Melquisedec, un cuerpo de carne, el cual era Dios. Seguro que era. Él era Dios en carne. Usted dice, entonces, hermano Branham, ¿por qué tendría que regresar y nacer? Párrafo 65. Él no había nacido entonces. Él solamente fue creado un cuerpo en el que él moró. Melquisedec era el rey de Salem, el cual es el rey de Jerusalén, el cual es el rey de paz, que no tenía ni padre, ni madre, ni principio de días o fin de vida. Jesús tenía ambos. Padre y madre, y un principio de días y un fin de vida. Pero él fue hecho según el orden de Melquisedec, el cual no tenía principio de días ni fin de vida. Melquisedec fue Dios mismo, Melquisedec fue Jehová Dios, el mismo que encontró a Abraham años después de enfrente de su tienda. Tenía su espalda volteada hacia él. Él dijo: ¿Por qué se rió Sarat? Correcto, él era aquel quien se paró allí mirando hacia Sodoma. Abraham lo reconoció porque dentro de su velo estaba una ancla agarrando esa promesa, no porque él tuvo alguna sensación, sino porque Dios lo hizo, le hizo la promesa. Y cuando él entró en contacto con ese gran imán, él supo que estaba en esa carne. Párrafo 66. Caminó con Abraham allí un poquito. Él dijo a Abraham, dijo: Guardaré estas cosas de Abraham, viendo que él es el heredero del mundo. No lo haré. Así que, Abraham, te diré lo que voy a hacer. Lo tocaremos en esta noche. Allá en Sodoma, y lo que ellos, todo lo que él iba a hacer. Y tan pronto como él bendijo a Abraham, él regresó al espacio otra vez. Un hombre que se paró allí y tenía polvo en sus ropas. Un hombre. Y no solamente eso, sino que él comió la carne de un becerro que Abraham mató y bebió la leche de la vaca y comió panqueques, pan de maíz y tenía mantequilla encima de ellos. Eso es exactamente correcto. Y luego regresó a una teofanía otra vez.
Párrafo 67. ¿Qué era? ¿Por qué él no lo tomó entonces? Él nunca hubiera nacido como usted y yo, pero él tenía que nacer en la carne para que él pudiera retener ese aguijón. Ese era un cuerpo creado. Él era un cuerpo el cual él solamente cogió el calcio y potasio de la tierra y dijo. El hermano Branham sopla y entró en él. Eso era la misma cosa que era Melquisedec. Él entró en un cuerpo en el que podía caminar delante de él bajo el velo, un velo de su propia creación, no un velo de la creación de una mujer a través de la matriz de una mujer, a través de una célula, nunca, sino que él creó este y entró en él y habló en el orden de Melquisedec. Párrafo 68. ¿Quién es este Melquisedec? Porque este Melquisedec, rey de Salem, la cual es Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, seguramente, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de justicia, ese gran amor, ese gran espíritu en el principio. Rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Quién era? Él nunca nació, él nunca morirá. ¿Quién es? Era Dios, seguro que era en la perfigura del Señor Jesús, seguramente que era. Pero él tenía que venir a través de una mujer de la manera que usted vino a través de una mujer. Y él tenía que venir de la manera que usted vino para traerlo a usted de regreso a él. ¡Aleluya! Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya por su gracia perdido y él me halló. Párrafo 69. Y entiendo lo que él tenía que hacer. Dios llegó a ser yo. Para que yo por gracia pudiera llegar a ser Él. Él tomó mis pecados para que por medio de su justicia yo pudiera tener vida eterna. Yo mismo no podía escogerme. Mi naturaleza era un pecador. Yo no tenía nada que ver con eso. Yo nací del mundo formado en iniquidad. Vine al mundo hablando mentiras. Ni siquiera una oportunidad en lo absoluto. Nada, ni siquiera un deseo. Dígale a un cerdo que él está mal comiendo fango, él le diría, vea qué tanto él escuchará a usted. Dígale a un cuervo que él está mal comiéndose un cadáver y vea lo que él le diría a usted. Si él pudiera hablar, diría, no te metas con lo que no te importa, seguro. Párrafo 70. Oh, pero la gracia de Dios que cambió esta naturaleza y me dio la oportunidad para desear y anhelar y tener sed. Tu misericordia es mejor que la vida. Oh Dios, mi corazón anhela por ti. David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios le dio al hombre esa sed para adorarle a él, para amar, para buscarlo a él, pero el hombre le pervierte por el llamado del diablo, y él va y codicia mujeres y placeres y cosas del mundo, tratando de satisfacer esa creación santa que Dios le puso a él para amarlo a él. Él la pone en las cosas del mundo. Pero hermano, una vez que él es cambiado y esa fuente con gusanos en ella, toda clase de problemas en la cisterna, ha sido limpiada y esterilizada. El agua pura de Dios es vertida allí. El pecado nunca puede tocarla. ¡Amén! ¡Oh, cuánto lo amo y fiel lo adoro! Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. ¡Qué bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador! ¡Jesús, mi Redentor! Nació en pesebre, despreciado y pobre, y varón de lágrimas y de dolor. ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! ¡Es mi vida, mi Redentor! Párrafo 71. ¡Oh, Dios! ¿Cómo podría él hacerlo? El hombre ha tratado de escribirlo. Uno dijo, si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre escritor, y cada hoja un pincel, no bastaría para escribir. ¿Cómo ese gran Dios del cielo llegó a ser carne y llevó mis pecados?
No bastaría para escribir el gran amor de Dios que el hombre ha dado el vivir con él en los cielos. Párrafo 72. Y para hacer a los herederos de esta salvación una esperanza segura, él juró por sí mismo que él nos resucitaría en los días postreros, que nos daría vida eterna y ningún hombre puede arrebatarlos de mi mano. Amén. Oremos. ¿Es usted culpable de despreciar su amor? ¿Ah? ¿Usted ha rechazado su bendito Señor, este grande quien lo hizo lo que usted es? Y ahora aquí están ustedes en esta mañana hasta este momento de su vida y le está dando a usted una oportunidad. ¿Quiere seguir viviendo? Solamente hay una manera para vivir y esa es creer en el Señor Jesús. Si usted cree de corazón que Él es el Hijo de Dios y lo acepta a Él como su Salvador y cree que Dios lo resucitó a Él para su justificación, si usted quiere aceptarlo a esas bases, es de usted ahorita para entender. ¿Levantaría usted su mano? ¿Alguna alma sin arrepentimiento que quisiera arrepentirse en esta mañana? Diga, recuérdeme, hermano predicador, mientras entramos en oración. Yo también he fallado. Yo me he unido a la iglesia, pero yo sé que nunca he tenido eso de lo que usted está hablando. Yo nunca he sido nacido de ese espíritu, hermano Branham. Yo simplemente no lo tengo. Eso es todo. Yo quiero que usted ore por mí para que Dios me lo dé en esta mañana. Dios le bendiga, Señor. ¿Habrá otro? Diga, Dios, hazme lo que yo. Tú quieres que yo sea. Yo quiero que tú seas. Yo quiero ser como tú quieras que yo sea. Yo he despreciado tu amor. Dios le bendiga, hijo. Párrafo 74. Solamente por un momento ahora, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel. No bastaría para escribir el gran amor de Dios que el hombre ha dado el vivir con él en los cielos. Oh amor de Dios brotando esta inmensurable eternal. Por las edades durará inagotable raudal. Amado Dios, verdaderamente el poeta que escribió esas palabras era como otro de los muchos de tus creyentes, buscando, tratando de encontrar palabras para expresarlo. Y está escrito en la Biblia, porque el predicador era sabio, él buscó y puso en orden muchas palabras. Oh, cómo nos gustaría tener la lengua y el vocabulario que pudiera explicar a la gente lo que realmente es, pero no sería encontrado en los labios mortales. Es dudoso que toda la eternidad lo revelará, de cómo el Dios del cielo vino alguna vez a la tierra a salvar a los pobres pecadores miserables perdidos. Yo te pido, Padre, que a través de estas cuantas palabras bien pronunciadas o mal pronunciadas, quise decir en esta mañana, como debería haber dicho, que alguien haya encontrado paz y una satisfacción y una fuerte consolación. Quien ha huido al refugio y haz que sus almas se anclen a esa promesa a la cual Dios juró que los resucitaría en el día postrero. Varias manos fueron levantadas en el edificio, aquí en el tabernáculo. Dios, dales esa esperanza firme en estos momentos, que se anclen en la roca de las edades, no importa cuán mal el mar los mueva y sus pequeñas embarcaciones puedan ser arrojadas. Ellos tienen un ancla, la promesa de Dios, allí ellos permanecen. Dios lo dijo, Él no puede mentir. Aquel que oye mis palabras, las cuales yo he tratado de predicar en esta mañana y cree en el que me envió. Jehová tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Oh eterno ser, bendice a esos hoy y permite que cada persona aquí que no está bajo la sangre, que su alma nunca ha sido convertida, permite que suceda que en estos momentos, Señor, tú obras el misterio. Todo es tuyo, es encomendado a ti. Yo te pido que tus se la des a ellos, vida eterna. Permite que algún día, en el otro lado de la ribera, mientras uno por uno vayamos caminando por el valle, permite que nos encontremos allá en donde ellos nunca dirán adiós, jamás. Y algún día llegaremos al río, al fin de nuestros días, y que el mar tempestuoso esté. Me estará esperando mi Cristo allá y el Jordán solo no cruzaré.
Habrá uno esperando mi Cristo allá y el Jordán solo no cruzaré. Todos los que tienen esa esperanza, levanten sus manos ahora mientras levanto sus rostros. Y el Jordán, ahora solo adórenle a él. El mensaje ha terminado. ¿No están contentos? Dios juró que no, Dios juró que en lo que él lo encontraría a usted allí. Mi Jesús redimió ya mi ser. Las tinieblas huirán. ¿Qué dice usted? El aguijón ha desaparecido. ¿Qué combate en mi ser? Y el Jordán solo no cruzaré. Veces me siento olvidado al solo adórenlo a él ahora. Amigos que tanto estimé, ¿alguna vez ha estado usted en ese lugar? Pero hay uno que siempre. ¿Cuál fue la promesa? Conmigo está y el Jordán solo no cruzaré. Bien, hijos de la promesa, solo adórenle a él por haberlo hecho. Y el Jordán solo no cruzaré. Mi Jesús redimió ya mi ser. ¿Qué sucede ahora? Las tinieblas huirán que combaten mi ser. Y el Jordán solo no cruzaré. Cuando esté en las riberas, cada uno de ustedes estén acercándose. Hay una gran sombra oscura puesta allí delante de ustedes. Es una gran puerta. Ustedes van a entrar uno de estos días. Tal vez antes que el día se termine. Tal vez antes que la iglesia se cierre en esta mañana. Ustedes van entrando allí cada vez que sus corazones laten. Ustedes están un paso más cerca. Las tinieblas huirán. Que combaten mi ser. Él dijo que lo haría. Él juró que lo haría. Y el Jordán solo no cruzaré. Oh Señor, bendito, nuestros corazones están rebosando en esta mañana. Pensar que cuando el pulso esté cesando y la enfermera le acomode la almohada en su cabeza y sus manos usted no pueda moverlas, ya más, sus manos se tornen frías, sus hijos, su madre, sus amados estén gritando y llorando. Esa gran puerta se abre allá. Él estará esperando. David dijo, si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Yo no te tendré que cruzarlo solo. Cuando el rocío del río empiece a brillar en nuestro rostro, Dios tomará el barco de vida, nos guiará al cruzarlo. Él prometió que lo haría. David, el profeta, dijo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me confortarán. Señor, estamos tan contentos hoy de que fuimos incluidos herederos de la promesa. Hoy tenemos dentro de nosotros vida eterna, porque amamos al Señor Jesús y hemos creído en Él y aceptado su palabra y su enseñanza. Y Él nos dio como un sello de nuestra fe, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Nuestra fe está anclada dentro de nosotros. Y aunque muchas veces estamos caminando a través de sombras densas, muchas veces vamos tropezándonos por todo el camino, pero nuestra ancla todavía permanece firme. Hay algo en ella, muy allá, que parece estar guiando adelante, diciendo, sigue adelante, estamos yendo adelante. Dios bendícenos, te necesitamos, guárdanos siempre fieles y verdaderos hasta el tiempo que vengas por nosotros y te alabaremos a través de las edades sin fin y en ese día cuando nos paremos en la tierra, sus pies benditos nunca han tocado la tierra todavía, Él está parado allí en el aire y los santos y redimidos de todas las edades de cada vigilia, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, todos parados allí vestidos en su justicia y coronaremos a Él. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, y cantaremos esas historias de redención. Nuestros pobres corazones temblarán mientras lo miramos a Él quien nos amó y se dio Él mismo por nosotros. Cuando nadie nos quería y éramos pecadores, Cristo murió para que pudiéramos ser salvos. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 80. ¿Lo aman ustedes? ¡Oh, cuán real es Él! ¿No se sienten como que les gustaría a ustedes de alguna manera poder abrazarlo? ¿No les gustaría a ustedes ir humilladamente hacia él y tocarle sus pies? ¿Sabían ustedes que habían algunas personas que venían a mis servicios en Phoenix?
Arizona y decían, me gustaría hablar sobre esto con él. Me gustaría decir, Señor, tú me amaste cuando mi sendero estaba tan oscuro. Me gustaría hablar con él sobre esto antes que crucemos. Yo quiero verlo. Yo simplemente quiero verlo. El pensar de cómo me sentiría, mi pobre corazón se estremecerá cuando yo lo vea a él parado allí. Párrafo 81. Yo con frecuencia me preguntaba, yo quisiera haber podido oír esta voz decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo probablemente nunca oiré eso literalmente como él lo habló en aquel entonces, pero yo quiero oírlo decir esto en el último día. Bien hecho, mi buen y fiel siervo, entra ahora en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti. ¿Desde cuándo? ¿Desde que usted fue salvo? No, hermano, desde la fundación del mundo, cuando yo te vi y te conocí de antemano y te ordené a vida eterna. Desde entonces ustedes fueron bendecidos. A todos los que él antes conoció, él llamó. ¿Es correcto eso? A todos los que él llamó, él justificó. Aquellos que él justificó, él ya los ha glorificado. Allí lo tienen ustedes. Él nos conoció de antemano, nos llamó, nos justificó y ya estamos glorificados con Él al terminar el mundo, yendo hacia nuestra recompensa. ¿No están ustedes felices? Seguro los haría amarlo a Él cuando ustedes mismos no podían ayudarse y aquí Él viene y hace eso por ustedes. Párrafo 82. Bendita sea la unión. Hermana Gertie, que enlaza nuestros corazones en amor cristiano. Mientras tenemos este pequeño compañerismo de adoración aquí, ahora luego vamos a orar por los enfermos. Dios les bendiga a ustedes que levantaron sus manos a Cristo en esta mañana. Encuentren un lugar para adorar. Sírvanle a Él. Ahora bien, solamente adorémosle ahorita como una congregación, todos ustedes, metodistas, iglesias de Dios, asambleas de Dios, presbiterianos, luteranos, católicos, todos juntos, cantemos ahora. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Ante el altar del Señor, rendimos ardiente oración, nuestras esperanzas, temores, cuidados y metas. Son uno en amor. Al irnos de ese calor, me siento profundo el dolor, pero siempre unidas están. ¿Cuántos metodistas, bautistas y demás? Deseando vernos otra vez. Párrafo 83. ¿No le hace eso bien? Voltémonos y estrechemos la mano el uno al otro en estos momentos mientras cantamos otra vez. Estreche la mano de alguien detrás de usted, enfrente de usted, en cualquier lado, Señor. Rendimos ardiente oración y metas son uno en amor. Ahora, al irnos de ese calor, nos amaremos uno al otro. Se siente, quisieran que el servicio pudiera seguir. Ven, eso es como pensamos, dolor, pero siempre unidas están nuestras almas en uno. Deseando vernos otra vez, si aquí no más en ese gran día nos encontraremos. Párrafo 84. Ahora, Padre, recibe nuestra adoración en esta mañana. Toma la palabra y plántala dentro del corazón del creyente. Que ellos no fluctúen y anden arriba hoy y abajo mañana, pero permite que estas palabras encuentren su lugar de descanso en el corazón de cada creyente. Al saber esto, que Dios hizo un juramento y hoy. Y hay dos cosas inmutables de la inmutabilidad de Dios por las cuales es imposible que Él mienta, para que los herederos de esta salvación pudieran tener esta fortísima esperanza, firme y segura, una ancla en el alma, al saber esto que Dios nos ha prometido por un juramento. Una, que Él no puede mentir. La otra que Él hizo un juramento sobre eso, que Él nos levantará en el día postrero y nos dará vida eterna, sabiendo que después que hemos sido llamados, que Él dijo que Él nos conoció antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, y Él nos conoció antes, Él nos llamó y cuando Él nos llamó,
Él nos justificó. Nosotros mismos no podemos justificarnos, así que Él nos justificó por la muerte de su propio Hijo. Aquellos que Él justificó ya los ha glorificado. La palabra ya se habló y simplemente vamos en camino, caminando, regocijándonos en nuestro camino a la gloria. Párrafo 85. Da a la gente fe y permite que los hábitos malos y cosas que están sobre el pueblo, permite que se los sacudan en esta mañana con esta palabra de Dios, la cual es un ancla del alma firme y segura. Permite que se sacudan de sus hábitos, sus temperamentitos y las cosas que han estado, como Pablo dijo en el próximo mensaje que hablaremos en unos cuantos días, echemos a un lado todo peso de pecado que fácilmente nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros, mirando el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, quien fue tentado en toda forma como nosotros lo somos, pero sin pecado. Él fue permitido ser tentado, pero Él no prestó atención a la tentación. Y nosotros somos tentados a pecar, pero nunca le prestamos atención, porque la vida que está dentro de nosotros es el ancla de nuestra destinación eterna. Y guardamos eso sagrado en nuestro corazón. Sagrado en nuestro corazón, perdón. Párrafo 86. Ahora bien, hay muchos que Satanás ha afligido con aflicciones. Estamos preparándonos para orar por ellos. Padre, permite que ellos, mientras pasen bajo la palabra de Dios hoy, esa palabra preciosa que ha sido predicada, la Biblia dando testimonio, los ángeles de Dios parados cerca y el gran Espíritu Santo, sobre todo, está parado aquí para dar testimonio de la palabra. Ahora, Padre, mientras ellos pasan bajo la palabra de promesa en esta mañana, permite que ellos salgan de aquí sanos, para que se quiten los soportes de sus piernas, para que dejen las sillas y se levanten de las camillas en las que ellos están acostados y que sean sanos. Concédelo, Señor, que ellos regresen y al servicio siguiente que ellos puedan venir o ir a sus propias iglesias regocijándose, mostrando qué grandes cosas Cristo hizo. Eso ministramos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 87. Yo quiero disculparme por una promesa que hice, que en esta mañana entraríamos al capítulo 7, pero no entré en a él. Y tenemos que dejar un tiempecito aquí para la línea de oración. Y ahora en esta noche, Dios mediante, tomaremos el capítulo 7 y nos daremos cuenta quién era este Melquisedec. ¿Cuántos quisieron saber? O vamos a entrar directamente a él y nos daremos cuenta exactamente quién es él. Y la escritura dice, ¿quién es él? ¿Ven? Y Scofield dijo que era un sacerdocio. ¿Cómo pudiera ser un sacerdocio sin principio o fin? ¿Ven ustedes? Eso no era un sacerdocio, era un hombre, Melquisedec, un hombre, una persona, como no faltando al respeto. Pero la ciencia cristiana dice que el Espíritu Santo es un pensamiento. Y la Biblia dice, Él, el Espíritu Santo, y Él es un pronombre personal, es una persona, no un pensamiento, es una persona absolutamente. Y Melquisedec es un hombre que no tenía principio de días o fin de años. Él no tenía padre o madre o descendencia y nos daremos cuenta de quién es Él. Dios mediante en esta noche por la palabra. ¿Lo aman ustedes? Oh, lámpara es a mis pies, tu palabra, oh. Ahora bien, usted dice, hermano Branham, yo no lo entiendo todo, ni tampoco yo. Pero en una ocasión yo estaba predicando allá en Kentucky y para algunos de los recién llegados y católicos y los demás, quienes tal vez no pueden entender estas cosas tan profundas de la Escritura, yo estaba predicando sobre sanidad divina. Una jovencita descalza trajo, ella no tenía más que 15 años de edad, tenía un pequeño bebé y tenía ataques. Y yo dije, ¿qué le pasa, hermana, a su bebé? Ella dijo, tiene ataques. Ella no sabía cómo decir epilepsia. Ella no sabía cómo llamarlo. La pobrecita probablemente nunca tuvo un par de zapatos en su vida. La mujercita de un hombre con su pelo largo colgándole. Y yo dije, ¿cree usted? Y esos ojitos grises me miraron. Ella dijo, sí, señor, seguro que creo.
Tomé al pequeño bebé y mientras yo estaba orando por él, paró de sacudirse y se salió. ¡Se salió! Al día siguiente yo estaba cazando ardillas, al igual de una, al lado de una montaña, y escuché a unos hombres sentados allí hablando, la sierra zumbando, y me acerqué cautelosamente. Yo había estado cazando ardillas. Ellos estaban hablando de mí, tenía sentados allí masticando tabaco y escupiendo las hojas volando, y ellos estaban hablando acerca de la reunión de la noche anterior. Y uno de ellos dijo: Yo vi a ese bebé, pasé por allí en esta mañana, no estaba sacudiéndose en esta mañana. Ven, dijo, eso fue real. Y él estaba escupiendo y tenía los rifles recargados contra el árbol. Así que yo pensé, más vale que me dé a conocer. Ustedes saben, ellos estaban en pleito por las tierras allá también. Así que me acerqué y yo dije, buenos días, hermanos. Y ese sujeto corpulento parecía ser el que estaba hablando. Él tenía tabaco masticándolo en su boca, así de esta manera, muy adentro en el lado de esta manera, y un cuello grande y largo. Y él tenía puesto un gran sombrero viejo, cubriéndole su cara. Él volteó, me dijo, y se quitó el sombrero. Se lo quitó rápidamente. El hermano Branham lo ilustra. Y se tragó ese tabaco que estaba masticando. Dijo, buenos días, predicador. ¿Ven? Sí, señor, respeto. Y eso está bien. ¿Cómo sobrevivió eso? Yo no sé, pero lo hizo. Párrafo 90. Así que la noche siguiente de regreso estaba un hombre allí que querría argumentar conmigo un poquito. Él iba a una iglesia que no creía en sanidad divina. Era una iglesia metodista, Winghill, Kentucky. Así que él fue a, estaba parado afuera. Él tenía una linterna en su mano y dijo, yo quiero decir algo, predicador. Yo simplemente no puedo aceptarlo porque no puedo verlo. Yo dije, no puedo verlo. Él dijo, no, dijo, yo mismo soy un hombre enfermo, pero dijo, yo no puedo verlo. Yo dije, ¿en dónde vive usted? Él dijo, allá en Vinrenox. Yo dije, muy bien, ¿cómo va a llegar a la casa? Él dijo, bueno, me voy a ir caminando a la casa. Yo dije, ¿puede ver usted su casa? Él dijo, no, señor. Yo dije, está muy oscuro en esta noche, está nublado. Él dijo, sí. Yo dije, ¿cómo se va a ir a la casa? Él dijo, con esta linterna. Yo dije, la linterna no alumbra todo el camino a la casa. Yo dije, ¿cómo se va usted? Él dijo, caminando con la linterna. Y oh, dije, eso es. Yo dije, eso es, usted tiene la luz de la linterna ahora. Y cada vez que usted da un paso de esta manera, la luz le va mostrando lo que está adelante de usted. Si solamente continúa caminando, la luz continúa yendo con usted. Párrafo 91. Y usted haga eso en esta mañana. Usted quiere a Cristo, el gran sumo sacerdote, el intercesor por sus enfermedades o sus males o su alma. Usted no pudiera entenderlo. Nosotros tampoco, pero estamos comisionados a caminar en la luz, como Él está en la luz. Usted da un paso en la luz y cuando usted tiene la luz con usted, la luz brillará hacia el día perfecto, alumbrará el sendero adelante de usted y caminaremos este gran camino antiguo diciendo a donde quiera que yo que voy yo. Preferiría ser un cristiano antiguo, Señor, que todo lo que yo conozco. ¿Habían oído alguna vez esa alabanza antigua? No hay nada como un cristiano antiguo mostrar amor cristiano. Estamos caminando en el gran camino antiguo y diciendo a donde quiera que vamos, preferiría ser un cristiano antiguo, Señor, que todo lo que yo conozco simplemente me gusta. Párrafo 92. Muy bien, ahora vamos a orar por los enfermos. No reclamamos que podamos sanar al enfermo. Si lo hiciéramos, estaríamos diciendo algo errado. Toda persona enferma aquí ya está sana. Eso es lo que la Escritura dice, que por sus llagas fuimos sanos. ¿Es correcto eso? Cada pecador que está aquí, si fuera el caso que hubiera uno, usted ha sido salvo desde que Jesús murió. Pero no vaya a morirse rechazando la oportunidad que fue puesta aquí delante de usted e irse así a su presencia y luego tratar de aceptarlo. Es para ahorita. Usted debe aceptarlo ahorita.
Si usted va más allá de la sangre, entonces usted no es más que usted ya ha sido juzgado, porque usted es juzgado por la manera que usted trató el sacrificio del Señor Jesucristo. Ve usted mismo se juzga allí. Párrafo 93. Así que Él fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Así que no hay nada que yo pudiera tener para sanarlo a usted. No hay nada que la iglesia pudiera tener para sanarlo a usted. La única cosa por la que podamos orar es por esto, que su fe no vaya a fallar, que usted vendrá al altar en esta mañana a aceptar a Cristo como su sanador, así como usted lo hizo su salvador. Y sin ninguna, Dios obra milagros. Él muestra grandes señales. Ciegos, sordos, mudos, todo ha sido sanado aquí mismo en el tabernáculo. Pero si obra o no, nosotros lo aceptamos de todas maneras. Muchas veces esas cosas son por visiones. Párrafo 94. ¿Cuántos estuvieron aquí hace como 3 domingos o 4 cuando el hombre entró aquí, ciego y paralizado, estaba sentado en una silla con su nervio de balance? Y antes que yo saliera de la casa, yo vi en una visión, dijo, habrá un hombre allí de pelo negro tornándose cano. Su esposa es una mujer atractiva, como de unos 60 años de edad. Ella vendrá y entrará llorando y me pedirá, y que regrese y ore por su esposo. Él se sentó allí. Y yo vine y les dije a algunos de mis hermanos de aquí, vigilen esto. Y cuando fuimos al altar, otros habían orado. Cuando yo fui a orar, caminé rápidamente y regresé aquí. Y su esposa se levantó y vino exactamente de la manera que el Señor había dicho que sería. La gente estaba vigilando para ver si sucedería de esa manera. Nunca falló. Y así que cuando él caminó, párrafo 95, me di cuenta que un hombre, el doctor Ackerman, allá en Biddeford, Indiana, fue el que lo envió a él aquí, quien es católico y su hijo es un sacerdote en el monasterio allá en Saint-Mihiel, y el doctor Ackerman es un compañero mío de cacería, y él envió al hombre aquí, y el Señor me mostró a un hombre de cabello negro que le enviaría, pero yo no sabía quién era él. Y yo dije, ¿fue el doctor Ackerman? Él dijo, sí, fue, ven. Y entonces el hombre, yo dije, así dice el Señor. Me bajé y dije, Señor, levántese ambas cosas, ciego y sin equilibrio. Y no podía, el nervio del balance no funcionaba. Él no podía levantarse, pero sí, por sí mismo en esa condición, ven, había estado así por años. Había estado en la clínica Mayo y por donde quiera. Y solo oré por él y se levantó y se fue bajando los. Primero dijo él, no puede verlo a usted. Luego gritó, sí, sí puedo. Sus ojos se abrieron y allí él había sido ortodoxo, su esposa presbiteriana. Algunas personas pensaron que los presbiterianos no gritaban, ni que los ortodoxos deberían, ustedes de haberlos escuchado, seguro, ellos estaban gritando y abrazándose uno al otro. Regresó y cogió su silla de ruedas y salió caminando y bajando los escalones como cualquier otro hombre, podía ver y hablar y demás. Recibí una carta de él o una llamada. El otro día creo que el hermano Cox fue a verlo, dijo que sus ojos tenían una sensación de ardor. Seguramente es el nervio, los nervios ópticos que estaban creciendo y volviendo a vida, ustedes saben, y tomando su lugar la maldición que fue quitada. Párrafo 97. Y si usted permite que la naturaleza tome su curso, si nada impide a la naturaleza, entonces ella tendrá su completo control. Si usted se pone una banda alrededor de su brazo cortando la circulación, su mano finalmente morirá. Ahora, naturalmente estará bien si usted lo deja sola, pero algo está interrumpiendo la naturaleza. Entonces, si usted no puede verlo, no hay manera que un doctor lo capte. Solamente hay dos cosas por las que él puede funcionar, por lo que él ve y por lo que él puede sentir. Esas son las únicas cosas por las que él funciona, por lo que él ve y por lo que él siente. Si él no puede verlo, entonces tiene que ser espiritual. Y solamente hay una cosa que puede, una cosa que podemos hacer, orar. Cristo quita la maldición.
hará el diablo que se vaya y eso empieza a hacerse normal, a sanar, sana y eso es todo. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Es correcto eso? Es una promesa para la iglesia, es una promesa de poder para que esa es su presencia con nosotros. Ahora, ¿qué nos impide de ser perfectos en esta mañana para hacer esas cosas como Él los hizo? Es porque todavía estamos en el velo, ¿ven? Pero nosotros un sentir allí que nos dice, oh, sí, ven. Párrafo 98. Y cuando usted acepta su sanidad, no importa lo que el velo diga, es lo que la palabra dice, ven. Eso es, y la palabra siempre predomina por encima de todo, la palabra eterna de Dios. Miren a Sara, su vientre muerto, 90 años de edad, vivió con su esposo desde que ella tenía como unos 16 o 17 años, sin hijos. Abraham de 100 años y Dios volteó todo y les dio el bebé. Ven, porque ellos creyeron y llamaron a esas cosas que no eran como que eran. Entren de esa manera en esta mañana, amigos. Párrafo 99. Y en esta noche esperamos, y todos ustedes están visitándonos, estamos muy contentos de tenerlos aquí en esta mañana. Y Dios sea con ustedes, y si ustedes están en la ciudad en la tarde, estaremos contentos de tenerlos en esta tarde para el resto de este servicio en Melquisedec. Y si no están aquí y tienen una iglesia a donde asisten, vayan a su propia iglesia. Esa es su obligación. Si ustedes pertenecen a una iglesia, vayan allá. Este solo es un pequeño tabernáculo en donde nos reunimos aquí y tenemos compañerismo uno con el otro. Bien, el Señor los bendiga. Párrafo 100. Y yo, hermana Gerty, nos tocará. El gran médico está aquí ahora. ¿Y hay alguien que se va a orar por él? Levanten sus manos aquellos que quieren venir a la línea de oración para poner su fe en Cristo. Muy bien, si se alinean en este lado de la iglesia, si pueden, y si doblaran los asientos solo un poquitito, hermanos, si pueden, para que podamos tener un poquito de espacio para poder pasar las personas por allí, vengan por todo, por este lado. Y vamos a orar ahora. Mientras cantamos, les voy a pedir a los ancianos aquí, de cualquier denominación o iglesia, sin importar cuál sea, si ustedes creen en sanidad divina, ¿se pararían aquí conmigo en esta plataforma para orar por los enfermos? Estaríamos contentos de tenerlos. Cualquier denominación o no denominación, o lo que ustedes sean, estaríamos contentos de tenerlos. Vendrían en estos momentos para orar. Suban y párense conmigo, hermano Neville. Traiga el aceite. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Ricamente hemos concluido con este glorioso mensaje, Hebreos capítulo 6, parte 3, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje, sin antes de tener un espacio de adoración. Thank you.
Amén. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el siguiente mensaje titulado Hebreos capítulo 7, parte 1. Servicio realizado en Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. Es realmente gran privilegio para todos nosotros el conocer estos gloriosos mensajes que han estado ocultos durante mucho tiempo. Ya vuestro profeta en el año 1965 se fue y desde allí para acá no hemos conocido y glorioso en estos últimos tiempos un mensaje de Apocalipsis 17 que estaba escondido y tuvo que venir el séptimo ángel a revelar todos los misterios. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Hebreos, capítulo 7, parte 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. Dice, párrafo 1. Noche y escuchar a Josie cantar, ¿sabían que eso es en sí es un milagro? Esa niñita, ¿cómo puede ella retener todo eso y cada noche ella tiene una nueva? ¿Cómo puede tener todo eso? Ese es realmente, es un cerebrito. El Señor bendiga a esa niña. Párrafo 2. Ahora bien, mañana a las 2:30 en la funeraria de Charleston, Indiana, nuestra querida hermana que partió, la hermana Colvin, le daremos los últimos respetos en la funeraria y en la tumba mañana por la tarde. Una que una vez vivió como ustedes están en esta noche y ha pasado más allá del velo en donde ustedes estarán algún día. Y todos los que deseen asistir al servicio, bueno, son bienvenidos. Verdaderamente sería una gran ayuda para la familia Colvin el saber que el tabernáculo aquí, en donde todos ellos asistieron a la iglesia por tanto tiempo y demás, estaremos contentos de que vayan. Y yo pienso que nuestro querido hermano Mike Kinney, el que predicó el funeral de mi hermano, hace muchos años tiene la parte principal del funeral y a mí se me ha pedido de ir y ayudarlo en el servicio funeral. Párrafo 3. Muy bien. Llegué solamente un poquito tarde en esta noche. Tengo tantas cosas que hacer, yo no sé por dónde empezar. Hay tantas llamadas y hay choques y accidentes y la gente llamando, viniendo a... Acabo de venir de Longsville hace unos momentos, regresando aquí rápidamente y dejando algunas llamadas verdaderamente agobiantes y que deban hacerse, creo yo, todavía en esta noche. Y bien, oren por nosotros mientras continuamos. Párrafo 4. Y en esta mañana yo nunca llegué a mi texto, al capítulo 7 del libro de Hebreos. Y mientras lo encontramos en esta noche, yo quiero anunciar las reuniones del hermano Gran Snilliard en la tienda, aquí al final de la avenida Brinkham, si el Señor lo permite. Yo quiero regresar el miércoles por la noche y se asignará una cierta noche en la cual iremos allá como una delegación algún día en esta semana a visitar al hermano Gran en la reunión. Y él dice que está teniendo una buena asistencia y que apreciaría la visita de apoyo de nuestra parte, el hermano Graham Slim. Cualquiera de ustedes que van a asistir a la reunión o quiera hacerlo, está aquí al final de la avenida Brimham. Cualquiera puede decirle en dónde está. La tienda está puesta al final de los campos deportivos. Él aprecia la cooperación de ustedes porque nosotros como un tabernáculo nos hemos comprometido a cooperar con él 100%, así que estamos tratando de ayudar.
Párrafo 5. Muy bien. Pronto estaremos entrando al lugar, si el Señor lo permite. Al capítulo 11 de Hebreos en unas cuantas noches, si el Señor lo permite. Y allí pienso yo vamos a tener un gran tiempo también. Y, oh, el Señor nos bendijo en esta mañana en una manera maravillosa. ¿Cómo vertió su espíritu sobre nosotros? Y ahora, en esta noche, estamos esperando que Él lo haga otra vez. Y luego, el miércoles por la noche y en adelante, y las noches que yo no esté, el hermano Neville estará aquí para continuar si yo no estoy. Párrafo 6. Yo nunca sé lo que voy a hacer. Pudiera estar aquí en estos momentos y a la hora siguiente ser llamado a California, ¿ven? Uno no sabe a dónde el Señor lo enviará. Esa es la razón que es difícil para mí hacer itinerarios y decir, haremos esto y eso. Yo puedo empezar a hacer cierta cosa y el Señor me envía a alguna otra parte, ¿ven? Así que no sabemos lo que Él hará, pero decimos, si el Señor lo permite. Y yo creo que estamos comisionados, o se nos ordena eso en la Biblia a decir, si el Señor lo permite, haremos esas y estas cosas. Así que si no cumplimos con las citas que nosotros, o cumplimos las citas, creemos que tal vez el Señor no quería que eso sucediera. Párrafo 7. El otro día nos retrasamos, el hermano Robinson y el hermano Wood y yo, y nos preguntábamos por qué. Yo estaba sentado allí mirando un mapa, viniendo acá y habiendo manejado 50 millas, 80 kilómetros con 50. De regreso al norte otra vez en la carretera y he estado manejando en la autopista desde que yo tenía como 14 años de edad. Y me pregunto, ¿cómo lo hice? Estábamos parados allí los tres, todos hemos manejado en las autopistas, mirando directamente a un mapa, manteniéndonos en la 130, pasando por Illinois, y dimos una vuelta pequeñita, sin fijarnos en el sol, estaba detrás de nosotros, en lugar de enfrente de nosotros. Íbamos hacia el norte en lugar del sur. Y cuando menos pensé, crucé una carretera, dije, esta no es la carretera correcta. Miré allí y me di cuenta que estábamos 50 millas, 80.50 kilómetros, desviados del camino. Íbamos directamente de regreso. Entonces, cuando regresamos, íbamos platicando. Yo dije, ¿sabe por qué? Nosotros, el Señor tal vez nos hizo que no tomáramos este camino para guardarnos de un horrible accidente que hubiera pasado por aquí, en alguna parte. Sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Eso es todo lo que tenemos que tener presente. Párrafo 8. Ahora bien, esta noche vamos a empezar ahora una pequeña lección de enseñanza y si yo no creo que la terminaremos. Tal vez la terminaremos en esta noche. Este es el gran capítulo de enseñanza para la iglesia sobre los diezmos. Y es un gran tema en el cual pudiéramos quedarnos por semanas y semanas en esa sola cosa. ¿Cómo Abraham pagó diezmos a Melquisedec y cómo es esencial? Párrafo 9. ¿Está el abanico molestándole a alguien allá atrás? ¿Preferirían mejor que la apagaran? Si están molestando a alguno, soplando en sus rostros cualquiera de los abanicos, si están, solamente levante sus manos y solamente llame a uno de los ujieres, envíe a alguien aquí con el hermano, él se lo apagará. Y yo lo desviaré un poco de mí. Me da calor y me pongo muy sudoroso, entonces cuando menos pienso, me pongo ronco. Así que depende de ustedes, a mí no me molestarán en ninguna manera. Queremos que ustedes estén confortables en estos momentos. Trataremos de no quitarles mucho de su tiempo, sino que vamos a entrar directamente a la palabra y antes de hacerlo, hablemos al autor por un momento. Ahora, Padre Celestial, nosotros no sabemos lo que está almacenado, pero la única cosa que sabemos y estamos persuadidos que es que cosas buenas están puestas delante de nosotros. Porque escrito está cosas que el ojo no ha visto, ni que el oído ha escuchado, ni han entrado en el corazón de los hombres, son las que Dios
ha preparado para aquellos que lo aman. Y pedimos que tú abras las ventanas del cielo en esta noche de tu almacén y nos des tu palabra, que será algo que es provechoso, algo para aumentar nuestra fe como cristianos y hacernos más estables en el Evangelio que lo que éramos cuando entramos. Concédelo, Padre, permite que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la lleve a cada corazón conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, tu amado Hijo. Amén. Párrafo 11. Ahora bien, en esta mañana terminamos con el último versículo del capítulo 6, así que podemos entrar directamente al 7, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, vamos a leer los primeros tres versículos, los primeros dos versículos, los primeros tres versículos, mejor dicho, del capítulo 7, para así poder empezar de ahí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Así están sus diezmos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¡Qué declaración tan maravillosa! Ahora, vamos a tener que regresar al Antiguo Testamento para sacar estas grandes pepitas y ¡oh, cuánto los amo! Párrafo 12. Ustedes saben, allí en Arizona solíamos buscar oro y entrábamos en un pedazo de tierra que se miraba conveniente. El señor M.C. Anali y yo y mirábamos un lugar en donde se mirara, como en acequias pequeñas, en donde un canal pequeño, lo que ellos llaman arroyos. Y yo, él me hacía que me agachara y me hacía restregar la arena. Y el hermano Branham sopla, soplarla, luego restregarla, sopla otra vez, soplarla. Y yo me preguntaba por qué él hacía eso. Me vine a dar cuenta, ven ustedes, cuando usted sopla la arena es liviana y todo, aún el plomo es más liviano que el oro es más pesado que el plomo. Así que cuando uno está soplando, todo el resto de los metales y la arena y la escoria se vuelan, pero el oro permanece en el suelo. Por lo tanto, si uno encuentra algunos pedacitos por aquí, demuestra que hay una veta de oro allí arriba en alguna parte y que la lluvia ha desprendido estos pedacitos. Así que cogíamos los picos y demás y escarbábamos casi todo el cerro tratando de encontrar el oro. Hacíamos hoyos en el terreno, los escarbábamos, poníamos dinamita, la explotábamos, seguíamos explotando pozos, descendiendo hasta que encontrábamos para encontrar la veta principal. Ahora, eso es lo que nosotros llamamos buscar el oro. Párrafo 13. Y en esta noche estamos tratando de tomar la palabra de Dios y usarla por el poder del Espíritu Santo para soplar toda la indiferencia y las dudas de nosotros, todas esas cosas livianitas que simplemente no tienen ningún fundamento, no tienen ningún peso en nuestra vida. Nosotros queremos soplarlas completamente para que podamos encontrar esta veta gloriosa. Esa veta es Cristo. Y ahora, que Dios nos ayude mientras leemos y estudiamos su palabra. Y casi en los últimos tres capítulos hemos estado hablando, yendo de vez en cuando de Melquisedec. Y ahora estamos hablando, párrafo 14. Bien, yo pienso que Pablo da la interpretación correcta. Porque este Melquisedec, rey de Salem y cualquier erudito bíblico sabe que Salem fue antes que Jerusalén, fue llamado antes Salem, y él era el rey de Jerusalén. Fíjense en él. Sacerdote del Dios Altísimo, ese es un intercesor, que salió a recibir a Abraham. Quiero describir su genealogía de este gran hombre para que ustedes sepan primero quién es él y luego ustedes continuaremos con la historia. Que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Ahora, fíjense, justicia, muy bien, nosotros tenemos justicia propia, nosotros tenemos justicia manufacturada, tenemos justicia pervertida de toda clase.
Pero hay una justicia verdadera y esa justicia viene de Dios. Y este hombre era el rey de justicia. ¿Quién pudiera ser él? Bien, él era el rey de justicia, el rey de Jerusalén, el rey de justicia, el rey de paz. Jesús fue llamado el príncipe de paz y un príncipe es el hijo de un rey. Así que este hombre era rey de paz. Entonces él tendría que haber sido el padre del príncipe de paz, ¿no, capitán? Párrafo 15. Ahora, veamos, llevemos su genealogía un poquito más adelante para ver a dónde vamos. Sin padre. Ahora, Jesús tenía un padre. ¿Creen ustedes eso? Seguro que sí. Sin madre. Jesús tenía una madre, pero este hombre no tenía ni padre ni madre. Sin genealogía. Él nunca tuvo ninguno del cual él proviniese, ninguna descendencia de él. Siempre fue. Sin genealogía, que ni tiene principio de días. Él nunca tuvo ningún tiempo en el que él empezó. Ni fin de vida. No podía haber sido nadie sino Dios. Eso es todo lo que él podía haber sido. Párrafo 16. Ahora, si ustedes se fijan ahora, mientras leemos el versículo siguiente, ve, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Eso no es de donde yo quiero hablar. El versículo 13. Ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Bien, él no era el Hijo de Dios, porque si él hubiera sido el Hijo, él hubiera tenido un principio, y este hombre no tenía principio. Si él hubiera sido un Hijo, él tendría que haber tenido ambos, padre y madre. Y este hombre no tenía ni padre ni madre, pero fue hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Ahora, el doctor Scofield trata de decir que era un sacerdocio, llamado el sacerdocio de Melquisedec. Pero yo solamente quiero llevarlos a ustedes en eso por unos cuantos minutos. Si eso era un sacerdocio, entonces tenía que tener un principio y tenía que tener un fin. Pero este no tenía principio ni tenía un fin. Y él no dijo que se encontró con un sacerdocio. Él se encontró con un hombre y lo llamó Melquisedec. Él era una persona, no una denominación. No un sacerdocio o una paternidad. Él era absolutamente un hombre con el nombre de Melquisedec. ¿Quién era el rey de Jerusalén? No un sacerdocio, sino un rey sin padre. Sacerdocios no tienen un padre. Y este hombre era sin padre, sin madre, sin principio de días o fin de vida. Ahora bien, el Hijo de Dios. ¿Quién era este? Este era Jehová. Este era el mismo Dios Todopoderoso. No podía ser otro. Párrafo 17. Ahora fíjense, permanece sacerdote para siempre. Él tiene un testimonio aquí que él viene, él vive, él nunca muere, él siempre estuvo vivo. Permanece sacerdote para siempre. Bien, Jesús fue hecho semejante a él. Ahora, la razón que hay una diferencia entre Dios y Jesús es que Jesús tuvo un principio. Dios no tenía principio. Melquisedec no tuvo principio, y Jesús tuvo un principio, pero Jesús fue hecho semejante a él, sacerdote para siempre. Párrafo 18. Ahora bien, cuando Melquisedec estaba en la tierra, no era nada menos que él, el Dios Jehová hecho manifiesto por creación. Él estaba aquí como una teofanía. Abraham lo encontró una vez en su tienda, y como dijimos en esta mañana, Abraham lo reconoció a él. Y él dijo a Abraham lo que él iba a hacer, porque él no iba a dejar el heredero del mundo ciego a las cosas que él iba a hacer. Permítanme detener aquí por un momento para decir que Dios tiene la misma opinión respecto a su iglesia. Ustedes no son hijos de las tinieblas, ustedes son hijos de la luz y nosotros quienes bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra y el Dios que actuó con Abraham quien iba a heredar la tierra y él dijo no ocultaré estas cosas del hombre que va a heredar la tierra cuanto mucho más él revelará sus secretos a su iglesia que va a heredar la tierra. Párrafo 19. Daniel dijo en ese día muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y él dijo, los entendidos conocerán a su Dios en ese día y harán grandes proezas en ese día. Pero el malo no conocerá al Dios del cielo. Ellos lo conocen
en una forma y un ritual como nuestra propia lección, dijo, pero ellos no lo conocen a Él en la manera de perfección. Párrafo 20. Y Dios únicamente puede obrar a través de perfección, porque Él es perfecto, bendito sea su nombre. Tiene que ser un canal perfecto a través del cual Dios obre, porque Él no puede obrar por nadie sino a través de perfección. Él mismo no puede mancharse en ninguna manera. Y entonces esa es la razón que Jesús vino a quitar nuestros pecados para que pudiéramos ser perfeccionados, para que Dios pudiera obrar a través de su iglesia. Allí es en donde está el secreto. Allí es en donde el mundo está ciego. Allí es en donde ellos quieren decir que uno ha perdido su mente. Allí es en donde ellos quieren decir, tú no sabes de lo que estás hablando, porque las cosas del Señor son necedades para la sabiduría de este mundo. Pero las cosas del mundo son carnales para el creyente, así que usted es una persona diferente. Usted está viviendo en una esfera diferente. Usted ya no es más de este mundo. Usted ha pasado de esta vida a una nueva vida. Por lo tanto, Dios lo revela, no al mundo, no al psicólogo, no a los ministros educados, sino a los de corazón humilde. Su pueblo, el cual es humilde, él revelará los secretos de las cosas grandes de Dios a ellos. ¿Lo ven? Párrafo 21. Ahora Abraham iba a heredar el mundo. A través de la simiente de Abraham, todas las naciones iban a ser benditas. Así que Dios descendió y le habló a él en la forma de un hombre. Muy bien, Dios siempre ha estado en la tierra. Dios nunca dejó la tierra. Si él alguna vez dejara la tierra, yo no sé lo que él llegaría a hacer de ella. Pero Dios siempre ha estado aquí en alguna forma. ¡Oh, alabado sea su nombre! Él estaba con los hijos en el desierto al salir de Egipto en la forma de una luz. Él habló con Abraham en la forma de un hombre. Él habló con Moisés en la forma de un hombre. Él le habló a la iglesia en la forma de un hombre y su Hijo Jesucristo. Y Él está hablando a través de su iglesia hoy día, a través de la iglesia ungida del Dios viviente, a través de vasos de barro. Ustedes son los pámpanos, yo soy la viña. Dios todavía está hablando y el mundo ve a Jesús como ustedes lo presten a Él, presenten a Él. Así es como el mundo. Ustedes son epístolas escritas y leídas de todos los hombres. Su vida dice lo que ustedes son. Párrafo 22. Bien, este Abraham en su camino de regreso, vamos a retroceder y leer acerca de él por solo unos cuantos momentos en el libro de Génesis. En el capítulo 14 de Génesis creo que es, ¡oh, cuán hermosa es la historia que está aquí! Ahora, todos sabemos acerca de Abraham, cómo Dios lo sacó de la tierra de los caldeos y de la ciudad de Ur y le dijo que se separara de sus compañeros. Dios llamó a hombres y a mujeres. Él les llama a una separación. Ahora, ese es el problema con las iglesias hoy día. No quieren separarse de los creyentes carnales, incrédulos. Por eso es que no podemos avanzar. Simplemente entramos en esa corriente carnal y nosotros decimos, oh, Jaime, ese es un buen hombre, aunque él bebe. Y si él y yo voy con él al salón de billar, pero yo no juego billar. Yo voy con ella a la fiesta. Ellos dicen chistes sucios y demás, pero yo no digo ni uno. ¡Salí de ellos! Correcto, sepárense. No toquéis las cosas inmundas y yo os recibiré, dice el Señor. No os unéis en yugo con los incrédulos. Es un yugo desigual. No lo haga. Sepárense. Sepárense. Párrafo 23. Y Dios llamó a Abraham para que se separara de toda su parentela y que caminara con él. Hermano, algunas veces eso significa dejar una iglesia. Significó eso para Pablo. Él tuvo que dejar su iglesia. Significó eso para muchos. Algunas veces significa dejar el hogar. Algunas veces significa dejar padre, madre y dejar todo. No quiero decir que eso pasa cada vez. Pero algunas veces sí significa que usted tiene que quitar todo entre usted y Dios y caminar solo con Él. Oh, esa dulce comunión bendita, ese compañerismo que usted tiene cuando usted separa su cosa, se separa de las cosas del mundo y de los creyentes carnales quienes le están haciendo burla a usted y camina solo con Cristo. Párrafo 24. ¿Cuántas veces le ha dado gracias a Dios?
Él dijo, yo les daré padres y madres en este mundo presente, yo les daré amigos y compañeros, y yo nunca los dejaré ni los desampararé. Nunca todo, aunque todo el mundo les dé la espalda, yo estaré con vosotros hasta el fin del camino. Qué privilegio tan bendito para ese hombre que tiene ese reto de seguir al Señor Jesús, de separarse de todos sus compañeros carnales para seguir al Señor. Y si cualquier persona parece no comportarse correctamente y presentarse como cristiano, pero ama las cosas carnales, es mejor que usted consiga otro compañero rápidamente. Correcto. Y si ninguno quiere caminar con usted, hay uno quien prometió caminar con usted. Ese es el bendito Señor Jesús. Él caminará con usted. Párrafo 25. Dios le dijo a Abraham que se separara. Y tan humano como lo era Abraham, él se llevó a su papá consigo. Él tomó el hijo de su hermano consigo, su sobrino, todos fueron con él. Y Dios nunca lo bendijo hasta que él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Yo no digo que usted no es un cristiano, eso, yo no descristianizo a ninguno. Pero yo digo esto, que si Dios le dijo a usted que hiciera algo, él nunca lo bendecirá hasta que usted lo haga. Yo estoy en el púlpito en esta noche con una de esas cosas sobre mí. Mis reuniones no han sido lo que deberían de ser por los últimos años. Es porque yo le fallé al Señor. Él me dijo que fuera a África y luego a India. Aquí está escrito, aquí mismo, en la parte de atrás de este libro en estos momentos. Y el director de campañas me llamó y me dijo, olvídate de los africanos, India está lista. El Espíritu Santo me encontró y me dijo, tú irás a África, como yo te dije. Y pasó otro año y el director de campaña, yo me olvidé al respecto, él dijo, vamos a la India, los boletos ya están aquí. Yo salí, lo olvidé hasta que llegué a Lisboa una noche que pensé que me estaba muriendo. A la mañana siguiente yo iba a ir al baño, a darme un baño. Oh, estaba tan enfermo, casi no podía pararme. Allí esa luz suspendida en el baño dijo, yo pensé que te había dicho que fueras a África primero. Párrafo 26. Mis reuniones han estado fallando grandemente desde entonces. Aunque fui a India con cerca de medio millón parados allí, pero eso no fue lo que Dios dijo que hiciera. Y yo siento que mis reuniones nunca serán un éxito hasta que yo regrese y haga esa cosa bien. No importa lo que yo haga, África es primero, porque usted tiene que hacerlo. Allí está la palabra eterna de Dios puesta allí. Yo sabía eso, pero tengo que regresar. Y siento que este próximo año es el tiempo que saldré de la concha con la ayuda del Señor. Este evangelio glorioso antiguo que ha estado creciendo como un árbol de roble, pero yo creo que ella está casi lista para extender sus ramas ahora. Yo lo creo, este gran mensaje y gran cosa, yo creo que el Señor nos permitirá sacudir al mundo otra vez para la gloria de Dios. Párrafo 27. Uno debe hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y Abraham continuó, llevó a sus parientes con él. Él los amaba, esa es la parte humana. Pero después de un tiempo su padre murió y él lo enterró. Luego él traía a su sobrino. Y entonces pleitos y argumentos surgieron y finalmente Lot hizo su elección y se fue a Sodoma. Y ustedes se fijaron que Abraham no discutió con Lot. Él dijo, nosotros somos hermanos, no debemos de arguir, pero levanta tu rostro y toma cualquier dirección en la que te quisieras ir. Si tú vas al este, yo me iré al oeste. Si tú te vas al norte, yo me iré al, no al sur. Esa es la actitud cristiana. Estar dispuesto a dar al otro hombre lo mejor de trato. Siempre preséntelo a él, permita que él escoja. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abraham hacerlo? Él sabía que Dios le había prometido que él heredaría toda la cosa de todas maneras. Amén. Así que una tienda o un chalet, ¿por qué menos preocuparnos? Todo nos pertenece. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Todo nos pertenece. Dios así lo dijo, así que dele al hombre lo mejor de lo que se escoja si él lo quiere. Tal vez eso es todo lo que él obtendrá,
pero todo les pertenece a ustedes, los herederos de la salvación por la promesa, todo es de ustedes. Párrafo 28. Así que Sara, la mujer más hermosa de la tierra, ella se estableció allá al lado del cerro con su esposo como ella debería de hacerlo, haberlo hecho. No tenía nada. Bueno, tal vez tuvo que usar vestidos de algodón o como usted quiera llamarlos, mientras la señora Lo se vestía como una millonaria. Y su esposo era el presidente municipal de la ciudad. Él era un juez que se sentaba a la puerta. Ella tenía todo, atendía a los círculos sociales de costura y juegos de barajas que se hacían en Sodoma y Gomorra. Pero Sara estaba más satisfecha con vivir con su esposo con escasez de comida, pero sabiendo que ella estaba en la voluntad de Dios, que gozar de la riqueza de él o de los placeres de las riquezas por una temporada. Correcto, así es cuando Dios visita. Párrafo 29. Un día, tan cierto como usted toma el camino errado, así lo va a alcanzar algún día. Usted pudiera pensar que usted estará bien, usted pudiera pensar que está pasando inadvertido, pero no. Pudiera parecer que todo está encubierto, pero no está encubierto. Dios sabe todo. Él sabe si usted realmente dice su confesión de corazón o no. Él sabe si usted realmente dice de corazón que usted cree en Él y que es salvo y que lo aceptó a Él y que usted está muerto en las cosas del mundo y vivo en Cristo. Él sabe eso. Párrafo 30. Ahora, nos fijamos en Abraham. Yo quiero que se fije en este espíritu verdadero. Oh, toda la cosa bendita aquí es gracia. Yo quiero que ustedes lean conmigo ahora el capítulo 14 de Éxodo, solo por un momento. Ahora, la primera cosa que sucedió cuando ellos llegaron allá, Lot se metió en dificultades, porque él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y si usted se mete en las dificultades cuando usted está en la voluntad de Dios, Dios lo ayudará. Pero si usted se mete en dificultades fuera de la voluntad de Dios, solamente hay una cosa que hacer. Regrese a la voluntad de Dios otra vez. Ahora, párrafo 31. Ahora bien, todos los reyes se juntaron y pensaron que las llanuras eran de riego y que ellos solamente irían y tomarían a Sodoma y a Gomorra y las conquistarían. Y lo hicieron. Y cuando ellos fueron allá y los conquistaron, se llevaron a Lot con ellos. Yo quiero que ustedes se fijen aquí en el Espíritu de Cristo en Abraham. Fíjense ahora en el versículo 14. Oyó Abraham que su pariente, lo captan, su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¡Oh, qué pensamiento bendito de gracia! Abraham, cuando su hermano, aunque caído de la gracia, aunque estaba en esa condición caída, cuando él oyó que el mundo lo había agarrado y lo había capturado y se lo había llevado para matarlo, Abraham actuó por el Espíritu de Cristo. Él vino y armó a todos sus hombres que habían nacido en su casa y fue tras ellos y los siguió hasta Dan. Y Dan está en la parte más alejada de Palestina, de Dan a Beerseba, de una punta a la otra. Y es un tipo de Cristo cuando él vio que el mundo había tomado, estaba caído. Él siguió al enemigo hasta el fin para recibir otra vez a la raza caída de Adán. Párrafo 32. Yo quiero que ustedes se fijen en el siguiente versículo. ¡Cuán dulce habla aquí el Espíritu a través de él! Muy bien. Ahora, el versículo 15. El hermano Branham quiso decir el versículo 16. Y él recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando Abraham fue tras del enemigo, quien se había llevado a su hermano, él la siguió todo el camino por toda la nación hasta Dan y trajo de regreso todo lo que él perdió en la caída. Párrafo 33. ¡Qué cuadro tan hermoso de Cristo! Quien oyó desde el cielo que nosotros estábamos perdidos y vino y siguió al enemigo hasta el infierno y capturó las almas perdidas y nos trajo de regreso y nos restauró a todo lo que nosotros teníamos antes de la caída. Nosotros caídos, nosotros que fuimos nacidos para ser hijos de Dios, que fuimos pervertidos a hijos del diablo e fuimos tras las cosas del mundo, hicimos mal y corrimos ambiciosamente como lo hizo Lot, vendiendo nuestras primogenituras, y nos fuimos tras las cosas del mundo. Cristo descendió, aunque caídos, Dios sabiendo en el principio quién sería salvo y quién no sería,
Por lo tanto, descendió y persiguió al enemigo a través de la vida, a través de la muerte, a través del paraíso hasta el infierno. Y desde la gloria al infierno, y tomó los poderes del infierno y le quitó las llaves al diablo y se levantó otra vez y la restauró a la humanidad, lo que podían ser hijos e hijas de Dios otra vez. ¿Ven el Espíritu en Abraham allí, el Espíritu de Cristo yendo en él? Párrafo 34. Ahora bien, quiero que ustedes se fijen un poquito más adelante mientras leemos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ellos salieron, el rey de Sodoma fue rescatado, su hermano fue rescatado, los niños fueron rescatados, y aquí salieron los reyes a recibirlo. Y también aquí es en donde quiero tomar el mensaje ahora. Observen aquí. Entonces Melquisedec, rey de Salem, rey de Jerusalén, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec, el rey de Salem, también se presentó él mismo entre los otros reyes. Y fíjense, la batalla se había terminado. El Espíritu de Dios de Cristo en Abraham, que había rescatado a su hermano caído y lo restauró otra vez a su condición legítima, todo lo que él había perdido, él lo rescató. Y cuando él lo hizo, él sacó pan y vino, la comunión. ¿Qué no pueden ver quién era ese Melquisedec? Era Dios dando la comunión desde la batalla. Oh, perdónenme, mis hermanos, nos pasamos del tiempo. Bueno, Dios le bendiga a todos mis hermanos de la red social de YouTube y la red social de Facebook. Hemos concluido con el compañerismo. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos en el párrafo 35 de este glorioso mensaje, Hebreos, capítulo 7, parte 1. Un servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 15 de septiembre del año 1957. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, una vez más acercarnos humildemente ante tu presencia, Señor, y tener este compañerismo contigo, Padre, lo que tú dijiste a Abraham, lo que estaba escrito en Hebreos, cómo fue perfeccionando, cómo fue funcionando y cómo fue suscitando las cosas. Toda, no diríamos que son historias, sino están ahí escritos por alguna cosa, Padre, para que nosotros tuviéramos evidencia de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Muchas gracias por este gran privilegio, los hermanos y hermanas que nos han acompañado en este compañerismo, también nuestra gratitud a ti por tener ese espíritu de compañerismo, Padre. Suelen decir en el ejército, vamos a tener un espíritu de compañerismo, y todos se juntan y hacen una comelona. Aquí en lo espiritual comemos la comida del águila, oh Padre, carne fresca, comida de la hora, Señor. Oh Padre amado, si tienes un día más para nosotros del día de mañana, estaremos nuevamente contentos y alegres, con más entusiasmo, para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Estoy saliendo de mi mundo, mi visión se hace más clara. Miro hacia afuera de mi nido, veo que estás acercando a mí. Evocado estás hacia mí, alzo mis ojos hacia ti. Desciendes con tus grandes alas y me enseñas a volar. Oh, Señor.
Yeah.